Hola, hola, ahora. Hola, hola. Vale. Hola. Hola. Ahora. Vaya timo que me han metido auriculares. Si lo sé, no se los cambio al crío por los míos. Vale. Es que tienen un punto que según lo tengas arriba, abajo, en un punto concreto, no se oye. Hombre, Caputo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se oye bien. No, hay que cogerle el puntito al... Hay que bajar el auricular a un punto concreto en el que dejo de oír un ruido. Me cago en la... Menudo negocio. Menudo negocio con el chaval. Yo que me compré unos bien chulos, y lo digo, oye, te los cambio por los tuyos, que yo tampoco les uso para mucho. Bueno, a ver. Vamos a seguir un poco con esto del Basic, ¿no? A ver qué nos encontramos. A ver alguna sorpresa hoy. Bien. Había un segundo disquete del mismo pelo que el primero, que yo creo que pusimos el Ahoy 1985. Entonces el siguiente sería este, el Ahoy 1986. Venga, vamos a ver qué nos encontramos aquí. A ver, ya empezamos con cosas. Espera, si es lo mismo, ¿no? Ah, no, no, no. Este 64 Bug Rep estaba. Y el Big Bug Rep también. Así que no lo vamos a poner. El Flank Spez este me suena un huevo también. Flank Spez, ¿no suena que estaba en el anterior vídeo? Espera, vamos a ponerlo, que no cuesta nada. Que igual hay cosas repetidas y así, no lo sé. Sí. Sí, estarte nada, sí, estaba así. Nada, pues esto fuera. Hostia, qué pena, tenía que haber resuelto lo del reset, porque si no, igual en un apagado y encendido esto se nos pasa como el otro día que se va al directo a tomar por el culo. Ah, ¿por qué tu interfase de tu SD2 IEC es tan básica? Por, no sé, ¿hay otras? Tiene dos botoncitos aquí arriba y la entrada de la tarjeta. No sé, yo la compré en... No sé, en donde se supone que era la tienda oficial, ¿no? 8-bit was the future. Ah, el menú, ya. A ver, yo creo, me bajé hace poco una versión que había nueva, con lo cual yo creo que la han simplificado por alguna razón. Me da la sensación, ¿eh? Yo tenía una que se ponía la pantallita en negro, con un menú arriba un poco más bonito y tal. A eso te refieres, ¿no? Pues estuve hace nada en Future Was 8-bit. Estuve en la página hace poco y vi ahí, parece que hay una versión. Parecía que era como más moderna. La bajé y efectivamente me la encontré así. Tan básica. Entonces yo creo que igual se han cargado la interfaz con tal de mejorar alguna otra cosa. No lo sé, no tengo ni idea. Una teoría. Vale, el F-Speed Over, este tampoco. Sketcher O. Sketcher, vamos a empezar por aquí. Aquí la verdad es que hay bastante morralla. Hostia, espera, y si meto el menú, igual no es mal negocio. Y arrancamos todo desde el menú. Ahí igual se puede ver un poquito más lo que hay. En vez de andar ahí tirando a saco, a pelo de lo que vemos en las entradas. Bueno, tampoco se ve mucho más, la verdad. Vale, todos esos FSPR, Sequential Rec, ASCII Transmit, Exec Trans, Streamer Font, Talking Clock. Vamos a poner lo del Talking Clock, que tiene buena pinta, ¿no? Todo lo demás me parece que basura. Grabación secuencial, Instabug, Sketchboot. Quita el ASCII transmite, que tampoco tiene una pinta que va a ser algo muy entretenido. Secuencian tras. Vamos a poner Streamer Font. Y si igual lo pongo luego, pero no sé. Vamos a poner este 11, a ver si puede ser algo.
algo interesante, un reloj que habla, según pone ahí. Mejoró mucho tu transmisión del C64. Voy a por café. ¿Cómo no, Kabuto? Sí, mejoró porque le he puesto unos cables en condiciones, que tampoco, fíjate, la broma era, no sé si eran 4 euros o así. Pues con eso sí que me mejoró bastante. Vale, horas, minutos y segundos. Pues son las 22, 27, 00, según este reloj que lo tengo mal, ¿eh? O sea, según la hora real, las 22:23. Es que tengo aquí un reloj. 23:00. Venga, Kabuto, vete a por café que vas a oír a un reloj hablar. ¡Corre, corre! ¿Qué está running? En realidad. Vale, yo he metido la hora. Igual me han timado. Y no se refiere. No se refiere. Vale, se supone que ahora tenemos un reloj en tiempo real. Yo qué sé. Está running, vale. Tenemos un reloj de tiempo real funcionando porque le hemos dado la hora. Pero ¿vas a hablar o no vas a hablar? Me temo que mucho no va a hablar. Muy pocos programas para que hable. No, me imagino que esto será simplemente un reloj en tiempo real. Hostia, de todas formas, ¿qué ha puesto ahí que no me ha dejado leerlo? Las 22, 28. Vale, está funcionando. Hemos seteado el reloj de tiempo. O sea, el reloj del Commodore lo hemos seteado a esas horas, minutos y segundos. Supongo que solo será esa chorrada. Porque que yo sepa, el Commodore se le puede poner, según leí, pero no tiene un reloj de tiempo real. Hostia, pero no, pues, podía dejar de leer eso un poco más. Eso que pone al principio, ¿no? Tendría que ver en el listado. Aquí, SPC2, quizá de Michowski, ¿eh? Del 83, Forte C64, 2028. Timeset forma. Vale, no, no, no. Esto setea alguno de los timers. Pero no. Qué decepción, otra decepción. Seteará alguno de los timers con el tiempo que le pongas tú ahí. Yo, Kabuto, creo que lo tengo aquí. El mejor juego. Bueno, a ver, no será el mejor. Pero es verdad, habría que buscar cuál es el mejor juego de Commodore 64 en BASIC. Yo tengo aquí uno bastante bueno. Ya, es que está. Al final yo aquí pensaba que eran todos juegos, pero hay bastante morralleta, ¿eh? Ese es el tema. Pero vamos, si pillas juegos, sí que te entretienes, aunque sean flojos. Vamos a intentar que pillar juegos. Vamos a intentar pillar juegos. Bueno, es que lo que pasa es que cuando ya me meto con el disquete me da pena, ¿sabes? O sea, cuando ya arranco esto, me da pena dejar cosas sin probar, porque también hay juegos, ¿sabes? En los Ahoy, ya veo que en los Ahoy hay mucha mierda, o sea, mucha cosa que ni siquiera son juegos. Pero es verdad que me da pena no probarlos. Reloj con alarma, hostia, es verdad que aquí hay mucha, mucha bombomorralla, ¿eh? Vamos a poner este que sabemos que es juego, ¿vale? Monstruo marciano. Ya te entiendo, Kabuto. Sí, es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que es por probar un poco todo lo que viene. Tenía que probarlos yo antes y entonces saber lo que son juegos y lo que no. Pero entonces ya pierde la gracia porque en realidad yo también lo hago para yo también para sorprenderme, ¿sabes? Para ojo, ojo, ojo. Madre mía, qué redibujado de fondo. Esto tiene que haber algo para poderlo mejorar. Sí. Me cago en la. ¿En
serio? Vale, esto aparentemente se está moviendo solo. Cuando disparo, se para. Vale, se supone que tendré... tengo que evitar que me coman, pero claro, si vienen de atrás, será difícil que lo evite. Pero vamos, el movimiento es automático. O sea, yo no muevo nada, me comen por ahí atrás. Salvo que se pudiera disparar para abajo. A ver, los sprays, claro, se mueven bien porque son sprays. El mover un spray no tiene más historia. Pero nada, que le voy dando una vueltica, ¿no? Una pequeña vuelta. A ver. Buen intento. Se han quedado a medias. Sí, usa. A ver si tiene. Joder, se acaba, a ver. Run. Vale, usa sprays en alta, efectivamente. Pero no hay ningún truquejo, claro, como para ver algún truquejo. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 naves. Y tu sprite, la nave nuestra, está hecha con 3 sprites. Con lo cual ya tienes los 8. Ahí voy a apagar este ventilador, que ahora es demasiado. Va, está muy verde porque fijaros, ni siquiera cuando se acaba el juego desactivado. Bueno, claro, cuando le das un run podía desactivar los sprites, por lo menos. Es verdad que en la pantalla de la tele se ve bonito, se ve más colorido. Qué asco con las capturas, no hay manera. Espera, voy a subirle un poquito. A ver si puedo subirle un poquito el color, porque en la tele estoy viéndolo con más colorido, ¿eh? Debería poder coger aquí los controles de... Como siempre, en mis directos... Tiene un poquito más de saturación en realidad en la tele. Vale, ¿y ahora no lo puedo poner a pantalla completa o qué? Esto sí es un problema. No puedo poner la pantalla completa, sí que es un pequeño problema. Chico, yo qué sé, todos mis directos tienen alguna historia, joder. Es que es como que se haya quedado el foco de algo por detrás. ¿No? A ver si la lío. Vale, ahora la habré liado. Ahora, no sé qué diablos estaréis viendo. Ahora intento arreglarlo. ¡Ah! ¡Ah! Ampliar. Bien. ¿Dónde está el OBS? Joder, chico, qué asco. Siempre se me lía, no, no sé ni qué se estará viendo ahora. Vale, el OBS lo tengo aquí. El chat aquí. Y estaréis viendo una pantalla con arbolitos, supongo. Sí, lo que pasa es que si cierro y vuelvo a abrir, se me va a joder el recentral, porque me va a decir que ya tengo la capturadora ocupada. No. Pero no me va a quedar otra, efectivamente. Vale, un segundo. Cierro el recentral.
Vale. No, no me la lío mucho. No me la lío mucho. Vale, seguimos. Vale, Playa Gain. No. Vale, creo que se está viendo bien, ¿no? Sí, se está viendo lo único, la ventanita del recentral, pero que yo creo que en cuanto le quite el foco. Vale, ya está, ya está. Joder. Vale, pues ¿qué decías, Kabuto? Vale, usa los sprites monocolores para los enemigos y una navecita con tres colores, efectivamente, porque usa los 8 sprites y ya está, 5 y 3, 8. Usar muchos sprays con diferentes colores tiene su gracia. Sí, lo que pasa es que, claro, con las limitaciones del Commodore, o los haces en baja con los tres coloritos o en alta que tiene más definición. Espera, voy a ponerlo otra vez para ver la nave. Pues la nave yo creo que también es en alta. Pero está hecha con 8, con 3 sprays. Y como veis, los sprays no tienen ningún problema en moverlos incluso en Basic. La cosa sería ser un poco cuco para hacer un jueguito sencillo. Esto, Kabuto, esto tú y yo lo podríamos hacer. Es decir, vale, sabemos de las limitaciones que tiene el Basic, pues no nos metamos a hacer cosas que ese redibujo de fondo, pues seguro que hay algún truquillo para por lo menos ocultar la pantalla mientras se dibuja y poner un mensaje, yo qué sé, con un doble buffer. Buah, seguro que esto lo cogemos con un poco de sentido común. Vale, y la bala entonces, ¿qué es? ¿Otro spray? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, yo creo que la navecita está hecho en baja entonces. Vale, cuando te matan, veis que el spray se amplía, se pone en modo ampliado. Pues no es descabellado hacer algo. Cago en la. ¿Me voy a tener que meter yo? Digo yo, ¿eh? No, no digo una pasada de juego, pero joder, algo queda un poco el pego. Usando los sprites. Solo usando los 8 sprites. Sin complicarse la vida con mucha cosa más. Sí, la nave está en baja, ¿verdad? Con tres colorillos. Joder, el sonido también. Bueno, el sonido. Pues igual en Basic también es un poquillo más ahí. Pero yo qué sé, simplemente un jueguito con una nave abajo, tres arriba, más disparo. Más. Pues se podría, ¿eh? Se podría. Tenemos que pillar algo bueno, que seguro que pillamos algo decente, ¿eh? Sí, bueno, dice Kabuto que le llama atención el XL Basic compilado. Pero ya en un compilado ya no es lo mismo. O sea, la gracieta sería intentar hacer algo con el Basic este tan denostado. Decir, mira, sí, vale, es un Basic que es una mierda, es denostado, pero mirad, se puede hacer algo así. Mira, voy a poner. No sé, yo este ya lo había subido a mi canal de YouTube, ¿vale? Pero voy a poner algo que no voy a decir que es la bomba, ¿eh? Mira, dice, ese ya lo podíamos probar. Dice Kabuto que en el compilador, con el Basic compilado, hay un juego que se llama el Flying Saucer. La verdad, creo que no. No me suena, o me suena, pero no lo he visto, ahora no caigo. Pero bueno, podríamos ponerlo en algún momento, aunque bueno, es compilado, no es lo mismo. Mirad, fijaros, este, que ya os digo, ya lo puse hace mucho tiempo, lo puse en un directo mío en YouTube. A ver dónde está. Es un juego que me parece bastante, bastante potable, ¿eh? Ah, vale, es de 2020, claro, es modernillo. Pero que eso, compilado. Compilado, aquí quería ver yo a alguien haciendo algo aquí en el interpretado. Fíjate, ¿eh? Vamos a ver este, Star Trek. Es un juego como de estrategia espacial y tal. Bueno, es un clásico, este juego ha pasado por todas las plataformas. Si has tenido tu Kabuto, Atari o Spectrum o lo que sea, yo creo que lo tienes que conocer. Pues la versión de Commodore, para estar hecho en este Basic, no está, para mi gusto, no está nada mal. Vamos a ver, es la segunda vez que lo pongo, de hecho, lo puse para aquel directo. Vamos a ver si le sacamos pegas o bondades. Pero no recuerdo que tuviera redibujados horribles, ni. Bueno, es verdad que no es un arcade, es un juego de estrategia, pero también se dibuja la pantalla del mapa, del espacio y esas cosas, y no me dio, no recuerdo que. Vamos a salir de dudas. Esto es.
Bueno, para ver, para que veáis que no hay trampa ni cartón, ¿vale? ¿Veis que no hay trampa ni cartón? Es basic interpretado. Basic interpretado sin ningún. Bueno, ya veis, como he brequeado para el programa, pues ha quedado ahí el sprite y el sonido. ¿Vale? La tipografía está chulísima, sí señor. Pero veis, ahí por el redibujado de esa parte de ahí abajo, que se supone que es un planeta o algo así, no me ha rayado. A ver, con mi super inglés voy a intentar leer esto. Enterprise, urgente. No hay contacto con los Organinians desde el año estelar 4101. Los Klingons han declarado la guerra. Debes destruir 23 Klingons de batalla, de cruceros de batalla, que han cruzado la zona romuliana neutral y está en la fecha tal, de tal. Los que sabéis de Stargate ya, o sea, de Star Trek ya sabéis de qué se está hablando. Yo no he sido nunca fan de Star Trek. A ver, ni me gusta ni me disgusta, pero bueno, yo es verdad que soy un fan de muy pocas cosas, también lo reconozco. O sea, me gusta igual una película de la saga, o he visto una película, o lo mismo te digo de un grupo musical, que he oído seis canciones y me gustan las seis canciones, pero no tengo ningún disco. Bueno, yo soy un poco difuso para eso, ¿vale? Entonces, reconozco que este juego en su momento me gustó mucho y lo había jugado mucho en el SAR, pero en la versión de Commodore vais a ver, que está bastante bien. Aquí me está dando la información básica de la misión, ¿no? Que tengo que matar a 23 cruceros Klingon antes del 4221, o ellos destruirán los cuarteles de la Federación. Tienes 21 días solares, tienes solo 7 bases en el espacio, 7 bases donde repostar, y empezamos. Está bien tu traducción, sí. A ver, que sí, Kabuto, que reconozco que Star Trek. De hecho, además, Star Trek, la serie antigua y tal, no es fácil de encontrar. Yo no, en Amazon, claro, yo es verdad que no pago tampoco muchas plataformas. Pero sí que he visto de la serie antigua algún episodio y lo que digo, sí que mola, que yo no digo que no, pero joder, no consigo hacerme fijación de nada. No consigo, pero ni de. ¿Sabes? Ni de Star Trek, ni de un grupo musical, ni de nada, ¿no? Quitando el Commodore, que yo creo que es lo único que me ha dado una fijación. Vale, vamos a aceptar la misión y vamos a ver cómo empieza a redibujar esto. Ha borrado rápido, esas letras las escribe rápido, ese redibujado está bastante más potable que otros he visto. ¿Habéis visto la pantalla? La ha dibujado bastante bien. No es la lentitud de otro, o sea, tendrá alguna rutinilla que me tengo que estudiar. Vale, no ha sido inmediato, pero bueno. Ah, y dice, la serie Picard original me gustó, pero siempre vi capítulos sueltos. Eso de decirle a Joseph Pin que estaba empeñado en que Picard Games era Picard Games, con lo cual yo creo que a Joseph Pin también le debe gustar bastante Star Trek, me parece a mí. Yo de las pelis nuevas creo que solo he visto una. Y ya, y la verdad es que ni me acuerdo de ni cómo se titulaba. Me suena que era algo de algo oscuro, pero no sé. Es bastante ligerito. Vale, aquí hay una cosa que me pone bastante nervioso y es ese cursor coloreado en los comandos. Creo que cuando lo jugué en el anterior vídeo lo borré. O sea, me edité el programa y eliminé esa línea porque me rayaba un poco. Pero bueno, vamos a hacer tonterías. Bueno, pues fijaros, ahí tengo el mapa del sector. Ah, y Dani son fan, seguro. Dani, sí, Dani y José Cin son fan, ¿no? De Star Trek. Tengo el mapa de, como quien dice, el sector de la galaxia en el que estoy, o el sector del espacio en el que estoy. Y en ese sector, pues veis que hay unas cuantas estrellas, cuatro estrellas, y una base para repostar, ¿no? Entonces se trata de explorar la galaxia para cargarme a los 23 Klingon. Entonces, tenemos en la parte derecha los comandos, ¿no? Hay el uno que es un comando de navegación.
ahí aparece el comando de navegación. Es que está muy bien, es que está. Yo la versión de SAR no estaba tan bien. Ya veis, los comandos de navegación es que yo le puedo decir, por ejemplo, el rumbo 1. Imaginaros que si yo le digo el rumbo 1, se va a mover hacia la derecha. Vale, y ahora el factor de warp, pues no sé, de potencia, ¿no? De. Sí, o de. Warp, que es como lo de la velocidad de la luz o algo así, ¿no? Bueno, entonces tengo de 0 a 8. Y ojo, con esto hay que tener cuidado porque del 0 al 8, el 1 significa que pasas un sector completo, ¿vale? Entonces, esto hay que ponerlo en decimales. Si yo, fijaros, me quiero mover al 4, a ese numerito 4, creo que tengo que ponerle 0.1. ¿Veis? Se ha movido dentro del cuadrante. Esto debe usar buenas matrices con el comando DIM de BASIC. Sí, este, ya te digo, este es un juego que es un clásico. En montones de plataformas, yo creo que está en montones de plataformas y casi hasta me acuerdo del chico que lo hizo, porque en mi vídeo de YouTube lo nombro. Mayfield. May Mayfield, o así. Si buscáis en internet Star Trek, el juego aparece un poco la historia y eso que lo hizo, yo creo que lo hizo para una de aquellas de, en su momento, una. No sé, pues de aquellas primerizas que se ponían en las universidades, esos ordenadores gigantes. Y luego se fue portando en BASIC para un montón de plataformas. Y la versión de Commodore, con todo lo horrible que es el BASIC, yo creo que es muy, muy, muy potable. O sea, está a la altura de la del SAR, que el SAR tenía un buen BASIC. Y me gustaría ver las de otras plataformas, MSX y Spectrum, que presumen tanto de sus BASICs. O Amstrad, que Amstrad tiene un BASIC fabuloso, se supone. Fijaros. Si no tienes claro qué hacer, creo que había un comando. ¿Cuál era? El 8, computer. Esperar, ¿eh? No, 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 no. Esto era para. Vale, como una especie de. Sí. Datos de la nave. Aquí es como un ordenador de a bordo en que le puedes pedir información. Mira, del Enterprise to Starbase. Dirección, 6, distancia, tal. O sea, esto me está dando ahora unas coordenadas. Me está dando unas coordenadas de navegación hacia la base estelar, que la tengo ahí al lado. Distancia, ahí va, no, pues esa no es la base estelar. ¿Eso qué es? Me está diciendo que. Ah, para otra base será. Porque yo, eso que tengo ahí abajo, ¿qué es? Vamos a ir hacia ahí. Espera, a ver, quiero quitarle un poco de brillo. Me hace ahí una fluctuación, qué asco. Me fluctúa un poco la imagen cuando lo tengo en según qué brillo y qué contraste. Lo malo del BASIC y del C64 es que todo es con POCKET y PEG. Y yo lo odié cuando me cambié el Spectrum, que tenía un BASIC muy bueno. Sí, es verdad, claro. Claro, pero bueno, aún así. Bueno, es verdad, igual habría que ver todo el listado de esto y resulta que estaba petado de PIGs y POCKETs. Pero bueno. Sí, es un poco lo que toca, es cierto. Bueno, vamos a ver qué es eso. Si yo bajo, o sea, yo voy a navegar, ¿vale? Comando 1. Navego en dirección 7, que es hacia abajo. Y navego 1, 2, 3, 4, 0.4. Creo que eso es una base. Vale. Si el drop es for docking. Ya estoy. Ahí ves, me está fluctuando ahí. Esa fluctuación en función de los colores que hay en pantalla. Fluctúa la imagen y se puede modificar con el cambiando el brillo y el contraste. Pero no consigo estabilizarlo de alguna manera. Claro, como cambia cambia los colores en pantalla, pues según el color que ponga me lo hace. Bueno, ahí yo creo que desestabiliza, ¿no? Vale, bueno, estoy en la nave. Vale, fijaros, con el comando computer vamos a ver un plano de la galaxia completa. A ver cómo era esto. 1 Galaxy Record. Vale, estos son todos los cuadrantes de la galaxia. Veis que estoy en este cuadrante. La galaxia completa es una matriz de 8x8. Y aquí veis que estoy en este cuadrante, ¿vale? Y en este cuadrante pone un 14, ¿vale? El 0 significa el número de enemigos, creo. El 1, el número de bases. Y el 4, el número de estrellas. Creo que es así. 4 estrellas, una base y tal. Si hubiera en el primer, en las centenas, si hubiera un número, el 2, 3 o el 4, lo que sea, eso es que habría enemigos.
Lo que pasa es que yo pensaba que te mostraba. Está todos los datos de la galaxia no visitada, están como ocultos. Y yo, por ejemplo, la del SAR creo que ya se veía lo que tenías al lado. Igual está esto mejor pensado. Como no he visitado la galaxia, está oculto. Podría ser. Bueno, vamos a visitar el siguiente cuadrante. Bueno, sabiendo que estamos ahí abajo, vamos a visitar el siguiente cuadrante. A ver qué hay. Que es, por ejemplo, navegar. Dirección 1. Y un 1 para pasar al siguiente cuadrante, ¿vale? Ahí ves que se mueve. Entrando en Pollux Trex Quadrant. Vale. Condición green. Vale, condición green es que no hay. Tenga que grabar los directos en estas condiciones lamentables. Toco el micrófono y se va el audio. Toma por culo. Le voy a devolver esto a mi crío y que me devuelva a mi. Bueno, a mi crío. Al chaval y que me dé los que me compré. Claro, es que me compré unos con cable. Pero sonaban muy bien y tal. Eran más baratillos. Y le gustaron al jodido. Vale. Joder, y no se puede. A ver, ¿qué es esto de los? No me acuerdo. Sensors. Sensor de col de SR sensor, LR sensor, no me acuerdo lo que es eso. No me acuerdo. Bien, puedes hacer ahí, por ejemplo, el 7 es un report de daños, que está bien. Vale, la computadora de adorno. De adorno, sí. De adorno, básicamente. Data de torpedo. Datos de navegación. Sensor. Vale, que me dice. Ya, que no hay. Que no hay. ¡Ah! LR sensor será. Espera, a ver, a ver, a ver. Ah, vale, esto molaba. Vale, el LR Sensors me da una estimación de lo que hay en otros sectores. Vale, ya me parecía a mí. Y ahora me imagino que con el ordenador de a bordo, si yo hago un registro de la galaxia, eso es, ya me muestra cuadrantes que el sensor, ese sensor de largo alcance, me ha mostrado, ¿vale? Con lo cual ya tengo una idea de a dónde puedo ir porque va a haber enemigos, ¿vale? Vamos a ir a una zona donde hay enemigos. Vamos a ver otra vez con el LR Sensors. Se supone que estoy en ¿dónde estoy? No estoy en el centro porque. Hostia, espera, espera. O me está dando mala información. El mapa de la galaxia. Ah, coño, esto es el mapa de la galaxia, pero esto no. De Milky Way. No, no quería el. En el ordenador de adorno, el registro de la galaxia. Ah, vale, estoy ahí, en el medio, en el 006, porque hay 6 estrellas. Correcto, estoy en el 6 estrellas. Entonces, el sensor este de largo alcance, ¿qué me está mostrando? Ah, vale, yo estoy abajo del todo. Ah, coño, claro, es que el centro. Vale, el centro cuenta y abajo está el límite de la galaxia. Vale, me muestra el centro. Vale, ya entiendo. Pues fijaros, si voy al cuadrante de arriba, se supone que hay tres estrellas y un enemigo. Vamos a entrar, ¿no? Uno. Que no, le he dado dirección uno, ¿no? Me he equivocado. No, curso, no, curso 3. Está bien. Y War Factor 1. Con lo cual pasamos al siguiente cuadrante. Vale, entramos en el Sagittarius Quadrant. Hostia, qué cerca me he quedado ahí de un bicho. Vale, entonces veis que tengo un enemigo ahí abajo, ¿no? Entonces se trata de meterle un tiro. Esto ya es un poco estilo Florbingle, como el Florbingle, como el juego de Roberto. Porque hay que meterle, vamos a tirarle, por ejemplo,
¿Cómo tengo? Bueno, lo primero habría que ver cómo tengo los shields, los escudos. Hacer unidades. Imaginaros que yo le tiro un torpe y no lo mato y él contraataca. Es tipo eso, es una batalla, efectivamente. Una batalla de estas de rol. Imaginaros que su contraataque, yo estoy con cero de shields, con lo cual me puede crujir tranquilamente. Entonces, hay que tener cuidado. Yo tengo una energía con el Florbingel de 2964, pues voy a aplicar a los escudos, le voy a aplicar 1000. Entonces ya estoy un poco más protegido. Igual tenía que haberlo hecho fuera de este cuadrante, porque ahora creo que es su turno. Vale, no, pero él no ha hecho nada. Vale, no ha aprovechado el turno, o igual hasta que no atacó yo no usa su turno. Mira que odio los juegos de rol por turnos, pero este juego me tiene ganado, claro, yo lo juego desde muy crío. Entonces, podemos tirarle o torpedos o el phasers, que es como un láser, ¿no? Vamos a tirarle un torpedo para que veáis. El curso, el 7, porque está abajo. Hostia, bueno, me lo he cargado. Vale, pues entonces ya solo nos quedan 22 enemigos, ¿no? Podemos ver en el ordenador de a bordo, supongo, en el computer este, status report, que será de la misión, ¿no? Un status report. Klingons left, vale, nos quedan 20, 22 Klingons. Nos quedan 18 días, 18 y medio días estelares. Hay 7 bases estelares para repostar y todo eso, energía. Y aquí tengo cómo tengo los dispositivos. O sea, no me digáis que está currado. O sea, es un juego muy, muy currado. Entonces, yo es que me acuerdo de eso, me lo ponía de chiquillo y vamos, yo casi me faltaba el casco de nave espacial para creerme que estaba en el espacio. Soy un asesino de Klingons. Y no sé si llegó a pasarme alguna vez algo. Yo creo que sí, que en el SAR me lo llegué a pasar, ¿eh? Bueno, vamos a ver con el LR Sensors, a ver si tenemos por ahí más enemigos a la vista. Y en principio no hay nada a la vista, ¿vale? Con lo cual vamos a pasar un sector hacia, no sé en qué cuadrante, a ver cómo podemos peinar un poco la galaxia. Con el computador de a bordo vamos a ver un Galactic Record de esos. Para hacerlo con un poco de orden. Vale, se supone que estoy ahí en el 003. Vamos a peinar hacia la izquierda. Y así empezamos de izquierda y luego para arriba, ¿vale? Entonces, Navigation 5. Este tipo de juegos definiría el paso del Atari 2600 a los microordenadores. Sí, claro, porque al final. Bueno, y di que yo creo que la fecha real de este juego es incluso anterior, porque ya digo que está programado para un. A ver si lo encuentro y os lo digo. Star Trek. Bueno, claro, como para encontrar. Voy a buscar por el nombre. Mayfield. ¿Cómo se escribirá? Mayfield. Star Trek Basic. Super Star Trek. Mira, está el listado. Qué bueno. Mira, fijaros. Está el listado en internet. De 1978. Requieres 24K de memoria. A ver si pone aquí el. Ah, vale. Pero esto es una versión que alguien ha hecho. Zentu, tal. Fijaros, pues es que es un código, yo creo que es famoso este código BASIC. Tampoco es para tanto. Pero fijaros, se puede encontrar el código en internet. Qué curioso. Y eso lo que comenta Kabuto, efectivamente. No se puede hacer esto por la capacidad y la falta de teclado, evidentemente. Ah, pero fijaros, ¿eh? Star Trek 1971. 1971. Mayfield, este es el autor. O sea que esto todavía no existía más que aquellos trastos. A ver, está hecho. A ver si ponen que. For the SDS Sigma 7 Mainframe Computer. O sea, estaba hecho. El muchacho, el Mayfield este de los cojones, se cogió un Sigma 7.
Hostia, según pone aquí, el Sigma 7 fue el primer ordenador de 32 bits. Tócate los huevos, ¿eh? Sí, claro, y el DC64, evidentemente. O sea, es un. Como estaba hecho en BASIC, luego se portó para un montón de plataformas. ¿Originalmente estaría hecho en BASIC? Pues no lo sé. Para el Sigma 7, sí, ¿no? Sí, Mayfield escribió el juego en BASIC. El lenguaje de programación para el SDS Sigma 7 Mainframe Computer. Y este es el Sigma 7. Ese no es Mayfield. Entonces el muchacho se cogió este aparatillo y no tenía mejor cosa que hacer que currarse un juego en BASIC, ¿no? Para este bicho. ¿Dónde está el Sigma 7? Bueno, no sé si era de la universidad o no tengo ni idea. A ver qué dice Kabuto. Nada más un ordenador como el IBM 360 en mis tiempos mozos programé en uno de esos en un banco que trabajé. Pues yo ese no lo conozco. Yo conozco el 3270 de IBM. El 3270 porque lo tenía Gobierno de Navarra. No sé si lo sigue teniendo en el CPD para eso, para los hospitales y todo eso. Tenía un 3270. Y luego sí que he conocido varios AS400. Pero creo que el bicho más grande que he visto ver físicamente, yo creo que ha sido el IBM 3270. Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿verdad? Este jueguillo, que ya en el año 71 era un poco precursor, ¿no? De todo el tema del videojuego. Pero que ese muchacho se currara esa cosita, ¿eh? Y por supuesto que haya venido portado al Commodore 64. Bien. Como he dicho, vamos a irnos al otro lado de la galaxia, a la izquierda de la galaxia, con un factor de 2. Creo, en el de SAR, yo creo que si te pasabas, o sea, quiero decir, si tú ibas a la izquierda y curiosamente, o sea, o casualmente hubiera una estrella en tu trayectoria, lo petabas. Aquí supongo que me pasará lo mismo. Mira, aquí dice Kabuto, en el mismo banco pasamos al S400, me tocó la transición y portar código de COBOL. Claro, porque sí, me imagino. Nosotros, fíjate, AS400 todavía en la empresa de logística de que trabajo, todavía trabajamos con una S, tenemos una S400, ¿vale? Y eso, me imagino que aquello funcionaría todo con RPG, en DB2, supongo. Y entonces tendrías que pasar todo el código de todo el COBOL a RPG. Digo yo, ¿eh? Porque creo que ese es el lenguaje de programación de la S400. No sé si se podía programar en más cosas. Yo me acuerdo de eso, que la base de datos, claro, la que tenemos, que ahora lo tiene ya no lo tenemos. Antes lo teníamos en nuestro local. Y ahora lo tenemos en Barcelona, en la sede central, y lo tenemos como por renting, con lo cual ya no nos toca entrar para nada. Pero recuerdo eso, que cuando entramos era una base de datos de IBM, DB2, y para programar con RPG. Y ahí lo tenemos todavía. Claro, era duro aquello, me cago en la. Era como una mesa camilla. Joder, se iba la luz, se apagaba todo el CPD y el puto AS400 ahí estaba funcionando. Me llevaba unas baterías debajo, una que parecían de. parecían de coche. Llevaría cuatro baterías de Tudor, de su puta madre. Y ya te digo, aquello era totalmente una mesa camilla, era como R2D2, pero en cuadrado, negro. Y luego lo cambiamos por un poquito más pequeño. Ya, pero bueno, no dejaba de ser otro trasto. Y ahora no sé cómo serán. Le cambiaron el nombre, ¿no? Ahora le llaman no sé qué series o X series, ¿no? Alguna hostia así, pero creo que sigue ese mercado de ese 400. Año 90-91. Ah, hostia, fíjate, ¿eh? Eso lo vi. Claro, yo el 3270 lo había visto mucho antes. Pero este S400 que os cuento de mi empresa es cuando yo entré en la empresa, que lo vi. Y ya era el 2000, 2001, ya bastante posterior. Bueno, vamos a avanzar aquí, a ver si me choco con una estrella, que me paso de listo. Entro en el cuadrante Sagitarius. Uy. Claro, yo creo, fijaros, si hubiera saltado al otro sector de una atacada, o sea, si en vez del factor de potencia en 1 le hubiera dado al 2, me hubiera comido esa estrella. Casi, casi seguro, ¿eh? Entonces ahora tengo que corregir el rumbo para poder seguir al otro cuadrante, que quiero ir más a la izquierda. Entonces corrijo un poco el rumbo, navegando hacia la dirección 1 con un factor de 0.2. Hostia, me he pasado, 0.1.
Bueno, es igual. Voy a ir un poquito hacia arriba, dirección 3, con un factor, ojo, que aquí me la puedo liar, 0.2, eso es. Y ahora sí que ya puedo navegar en dirección 5, dirección 5, hostia, seguro que lo he hecho bien antes, no me suena haber metido dirección 5. Luego voy a tener que mirar dónde coño estoy en la galaxia, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Me la he petado! ¿Qué ha pasado? Ah, he petado. No, me he dado un golpe, ¿no? Pero no he muerto. ¿Dónde coño estoy? A ver, voy a mirar el mapa de la galaxia. Ocho con puta. Es que no sé dónde estoy. Vale, estoy en el 08, estoy donde quería. No sé con qué diablos me he chocado. Ah, claro, me he chocado con esta estrella que se ve ahí. Con esta, fijaros. Con esta he chocado, pero como llevaba los shields no he muerto. A ver cómo llevo los shields. Es que está guay, tío, el juego. Ah, no, pues no sé qué ha pasado, pero no he perdido ni un shield. Voy a ver un report de damages, a ver si estoy bien. Damage report, solo me dice esto. Shield no at 7 units. Ah, no, ¿qué pasa? Que he aplicado. No, mierda. Perdón. Es que como es conversacional, hay que meterle ahí los datos. Vale, shields at 1000. Ahora quiero un report de damages. Vale, el choque me ha jodido el láser. Me ha jodido algo los lásers. O los phasers, o como se llamen. Pero no pasa nada. Pasa nada, estamos bien. Vamos a ver el largo sensor. A ver si tengo enemigos cerca. Pues no tengo enemigos cerca, tío. Joder, qué partida más aburrida. Vale, pues entonces vamos a subir un cuadrante navegando hacia arriba, 0.3, por aquello de no jugármela que hay una estrella. Con eso ya paso de sector. No, perdón, no he pasado de sector. Y he perdido un día estelar o alguna mierda, porque cuando te mueves despacio, cada turno se pierden días. 0.1, lo justo va a pasar. Mira, creo que me han arreglado los phasers. No, pero me han puesto ahí un mensaje, he visto ahí un mensaje que se ha borrado rápidamente. ¿Veis? Ya tengo ahí algún hincho que me lo ha arreglado. Lo que pasa es que me imagino que eso con su pérdida de tiempo y todo eso, ¿eh? O sea, esto, claro, todo tiene un coste. Vale, el LR sensor. Pues no tengo nada. No tengo nada ahí en vista. Hostia, tío, no. Está el espacio libre. Vamos a navegar. 1. 0.1. Y ahora vamos a navegar. Hombre, la musiquilla podía ser solo cuando pasas de pantalla. Pero bueno, son detalles al final. Curso 3 y vamos a pasar un cuadrante. Estoy en Canopus. Aquí tampoco hay nada. Vale, ahí en diagonal, ya veis, hay un cuadrante ahí en diagonal en el que sí que tengo un enemigo. Vamos a ir a hacerle una visita. Para ello, me voy a... Hostia, en el siguiente cuadrante, en el de la derecha, hay 9 estrellas. Casi voy a ir al otro, que hay 4. Por aquello de evitar un choque fortuito. Aquí habiendo 4 será más difícil. Correcto. Y ahora sí, me voy... Dirección 1, un cuadrante. Y aquí ya hay algo. Aquí le vamos a echar un phaser, ¿no? Vamos a echarle un phaser. 4. Phaser locked on target. Energy available 1806 unidades. ¿Cuántas unidades le metemos? ¿Le metemos 200? No sé, la verdad es que ahí no tengo muy claro cuántas. Ha aguantado.
Y ahora él me ha tirado lo suyo. 79 días han golpeado al Enterprise from 3.7. Bien. Pues más phaser. Otros 200. Hostia, ¿no será mucho? No, no es mucho. Y ahora el contraataca. Y si le mete un peta, si le mete un torpedo, pero 200, 200, 200, ¿y cuánta energía me queda? Computer Status Report. No, esto no. Computer 2 Status Report. Pero aquí no me dice la energía que tengo. Sí, pero había en algún sitio lo decía, ¿eh? Venga, pues le vamos a meter 200 más. Ahora sí ha petado. Ah, vale, ahí me lo pone. Energía disponible 1406 unidades. La hostia, estoy tonto yo. Vale, pues eso no lo hemos cargado. Vamos a ver otra vez el Large Sensors. Vale, veis que tengo un enemigo también ahí abajo, a la derecha. O sea, vamos a bajar 0.1 para no jugárnosla. Ay, estas cosillas en bici, cuidado. Perdemos el foco del teclado. Esas cosillas son detalles que igual se podían pulir. ¿Ves? No me la ha cogido. Command 1. Bueno, por lo menos se redibuja. Vale, no está mal del todo. 7 y es 0.1. Igual puedo poner punto 1. Vale, y ahora lo tengo a la derecha. Hostia, pero hay mucha estrella. Tengo que bajar. Tengo que bajar un poquito. Yo me bajo un poquito a la dirección, o sea, con el factor de potencia 2.2. Vale, y ahí ya puedo ir a la derecha. Y ahora sí, me voy a la dirección 1 con un factor de potencia 1 y estoy ya en el sector donde hay otro enemigo, ¿vale? Canopus 3 Quadrant. Vale, ahí lo tenemos. Vale, pues eso. Ahí tenéis el ordenador de a bordo, bueno, todas las funciones que tiene el ordenador. El torpedo data, fijaros, el torpedo data te va a indicar las coordenadas hacia el enemigo. O sea, ahora si quiero mandarle un torpedo a ese esto, en el ordenador de a bordo te lo dice. Hombre, lo que pasa es que es chulo, por ejemplo, porque cuando tú tienes daños en la nave, pues igual no puedes usar el ordenador de a bordo o no puedes usar los láser. O sea, tiene bastantes variantes que hacen el juego bastante entretenido. Y ahora os voy a enseñar lo más chulo de todo el juego, que es que cuando ya te aburres del juego, hay un comando que en el SAR no se llamaba carbonite, aquí lo llama carbonite o corbonite. En el SAR era. ¿Cómo era? No sé qué. Hostia, no sé. Ah, rayo experimental. Rayo, lo llamaba en el SAR lo llamaba rayo experimental. ¿El rayo experimental qué es? Pues es como una especie de bomba que tú imagínate que en una base tiene. O sea, en una base, en un cuadrante tienes 10 enemigos. Y dices, bueno, me la juego, le meto el rayo experimental. Si no funciona, me revienta la nave o me pierdo un montón de energía. Y si no, gano yo. Entonces era una manera, cuando ya estabas aburrido del juego, una manera muy divertida de acabar el juego. Era darle el rayo experimental porque había como una especie de cuenta atrás, ¿vale? Entonces con la cuenta atrás tú veías plim, 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 plim y era un momento muy emotivo. En el Commodore no sé si es exactamente una cuenta atrás o cómo será. Vamos a probarlo y así ya vemos un final apoteósico. Usamos 9 corbomite, creo que es eso, ¿eh? Igual me estoy equivocando mucho. Sí, mira, hay una cuenta atrás. Y ahora a ver qué ha pasado. Vale.
Pues me he ido a tomar por culo. No ha funcionado. ¿Ves? Es el riesgo de usar el Corbomite este, o el rayo experimental. Puedes cargarte todo lo del cuadrante, pero además puedes joderlo tú. Entonces era entretenido ver el final. El Enterprise ha sido destruido. La Federación será conquistada. Es el día estelar 4211.5. Había 29 Klingons, Battlecruisers todavía restantes al final de tu misión. Has destruido dos Klingons, vaya. En 11 días solares. Tu ratio de eficiencia es un 0,22%. La Federación tiene la necesidad de un capitán para una misión similar. ¿Algún voluntario? ¿Voluntario? No. Nope. ¡Hostia! Fijaros qué chulo, tío. Le da un no y él mismo se ha cambiado el. Ha cargado las fuentes por defecto. Ha cargado la ROM de las fuentes. Lo que no sé, el programa seguirá estando. A ver. Se la ha cargado, tío. Se ha cargado el juego. Muy bueno. O sea, ha reseteado. Ah, no, no, está ahí. ¡Hostia! A ver, a ver, a ver. ¿Y si salgo? Me parece un juego muy potable. Muy potable para ser un basic puro y duro. Vale, que no es un juego de acción, que no. Vale. Pero es un juego muy, muy potable. Vale, cuando le dices no, parece como que oculta el código, ¿no? De alguna manera, porque le da un list y solo ha salido una línea. Pero si le hago un run stop aquí, vale, soy capaz de hacer el break. Y aquí se ve todo el código. Este sería digno de analizar alguna cosita y tal, pero va, pues. Ya ves, ahí se veía un print puro y duro. If ten, lo que decías tú, o sea que tampoco hay misterios. Hombre, sí que habrá pokés. Hay sprites, hay lo que haya que eso. Este sería bueno imprimirlo en papel y verlo un poquito. Imagino que el código será largo. Lo que tampoco sé cuánto ocupa, porque el Commodore, si no me equivoco, no tiene un comando, ¿no? En otros BASIC había el comando MEM. Voy a mirar, igual sí lo tiene. Yo es que, ya os digo, el Commodore es el BASIC que menos he tocado en mi vida. Pues sería bueno saber cuánta memoria está ocupando el programa. Desde luego pequeño no es, ¿eh? Yo, de momento, de lo que he visto en Commodore, diría que. Ahí va. Fijaros, al final del listado te saca esto. Program Super Star Trek 64, convertido for the 64 by Don LeGay. This program is provided courtesy of. Qué guay. Mira, este programa fue convertido para el uso en un Commodore 64 en solo unas cuantas horas usando SysRes. The Ultimate Program Manipulation System for Commodore Microcomputers. Hostia, habrá que investigar de esto, ¿eh? Me ponía nervioso los programadores que numeraban en impar. Yo siempre ponía de 5 en 5. Ah, yo de 10 en 10, tío. Sí, de 5 en 5. Yo iba de 10 en 10. Lo que pasa es que luego tenía el famoso comando renum. Porque, claro, yo me iba de 10 en 10 para interpolar, ¿sabes? Que luego tenías que meter. Y cuando había metido muchas líneas entre medio, el basic del MSX tenía un renum. Anota SysRes, sí. Es que, bueno, ya lo. Como está en el vídeo. Pero habrá que enterarse de qué es eso del SysRes, ¿vale? Parece interesante. No sé si será un cross. Sí, pero qué coño, si esto es del año de la polca, que iba a decir un cross compiler y además no está compilado, qué tontería. Vale, y eso, mem. Vale, ves, es que mem no es un comando en este BASIC. No sé si había. Igual sí que hay un comando, para ver la memoria disponible. Pero no, tendría que coger el manual, yo no lo recuerdo. En otros BASIC era mem directamente. El juego es bueno, sí. Yo, hombre, ahora mismo diría que de todo lo que he visto yo en BASIC, que no es mucho, es verdad, en Commodore 64, pues este probablemente sea lo mejor que he visto. En BASIC,
ojo, estamos hablando siempre de un basic interpretado. O sea, el basic de toda la vida que viene en la ROM del Commodore 64. Ahí están sus comanditos, sin trampa ni cartón, todo entendible. Ahí hay LFDOLA, o sea, comandos de control de caracteres, ¿no? De cadenas. Qué pena no tener tiempo, porque la cosa es que me gustaría echarle un buen ojo a este y a otros tantos, ¿eh? Al final, esa nostalgia del BASIC. Vale, pues eso. Buah, ahora se ha quedado esto con demasiado brillo, ¿no? Pero bueno, es igual, por lo menos la pantalla no fluctúa. Vamos a ver alguna otra cosita más, aunque ojalá me equivoque, creo que probablemente hayamos visto lo mejor de la noche y lo mejor de igual de mucho tiempo, ¿eh? No, no lo sé, ojalá me equivoque. A ver, que siempre dejo ahí el ratón. Pasando de las Ahoy, el Floorbingle ya lo vimos el otro día, que es el de Roberto. Aquí hay un game demo, ponemos este game demo a ver qué es. Venga. Borde en rojo. Eso es buena señal. Vale, aquí ya tenemos otra vez redibujados, cutres y lentos. Ah, sí, este lo pusimos el otro día, que es una que está sin hacer. Y yo me negaba a pensar que el dibujado. Yo ya sé por qué, porque esto está dibujando con un Ford Nest, me imagino. Y para que sea más óptimo hay que dibujar por filas. Yo creo que ese viene a ser el truco, el único truco, entre comillas. Yo creo que en el momento que usas un bucle para dibujar. No sé, no sé. Vale, nada, nada, este nada, que este no, no, no era nada. En realidad no, no tenía nada. Y lo pusimos el otro día. Vamos a poner el siguiente, que me ha parecido. A ver. Sí, es que lo que habría que ver si con algún tipo de poke se podría. Bueno, claro que se. Claro, pero una instrucción repetitiva. Poke no, habría que hacer directamente alguna mini rutina y ensamblador, no sé, no sé. No sé, esto sería cuestión de ponerse a estudiar un poquito y tal. Claro, merece la pena. Yo qué sé. Bueno, todo merece la pena, la cosa es tener tiempo. A sacar una cosa decente en BASIC. Vamos a poner este, el Game Master TK. Master TK. Ay, cómo me suena eso a ajedrez, ¿no? ¡Oigo! Wow. No, no, ¿qué coño es esto? Sí. Mind Menu. Sí, pero esto también me suena que lo pusimos, ¿no? Me suena que esto lo pusimos. A la cinta es error. Hostia, y además no sé qué ha hecho. Hostia, se ha cargado el Commodore esto, ¿qué? ¿Habéis visto lo que ha hecho? Eso era del programa, ¿eh? No era de la capturadora. Se ha quedado el Commodore aquí. Que no hace ni hostias. Y como no me va el reset, apagar y encender. ¡Qué peligro! Apagar y encender. Cada vez que pongo un juego esto se apaga y enciende. No por el Commodore, ¿eh? Lo digo por la capturadora. Que yo no sé qué yuyu le da de vez en cuando, que cuando le recibe la señal de lo que va a capturar me pega un pantallazo azul. De todas formas, de todo lo que hemos visto, bueno, igual el mejor fue el de la serpiente que vimos la otra vez, de momento, ¿eh? Vamos a ver el alto rancho este también me suena, ¿no? Bueno, a ver. Sí, va a estar todo ahí como repetido. Sí, sí que lo pusimos, ¿no? Asesinato en el rancho alto este.
Vale, es un conversacional, lo vimos el otro día. Ya sé que, claro, que esto mucho más bonito y más preparado sería haberlos probado antes, ¿sabes? Pero es que como me apetece más a mí también descubrirlos en directo. Always. Y ah, sí, y el Always también lo puse, que dije que era como la segunda parte. Vale, el Monegros y el 1916 son los de Roberto, que los pusimos el otro día. Starfield, ¿esto qué cojones será? Sprite 1 creo que también lo pusimos el otro día. O sea que aquí no hay mucha, no hay mucho donde rascar, ¿eh? No había para tanto, yo pensaba que iba a dar para más la serie. Esto del Sprite también me suena que pusimos, ¿no? No sé, Sprite Char, pues no, esto no me suena tanto. Ah, sí, vaya que sí. Esto te debe, te vale, nada, nada. Joder, está todo. No, voy a tener que hacer una otra selección. Aquí está todo. Si le das este comando, que carga más rápido, ¿no? Si es que se me. Hubo un comando que me pasó en su momento. FB1, no, pero FB1 no tengo, ¿eh? Sería FB, comillas, 8, eso sí, pero para que cargue más rápido, dices. No, me pasó en su momento Retrocan un comando que sí que cargaba bastante más rápido, pero no me acuerdo ahora cómo era. Es que aquí me parece que ya no hay nada más, tío. La Hoy mil. Ya, pero yo creo que es que ya, pero porque cuando tú descargas el FB, creo que te descargas varios programas, ¿vale? Y entonces el FB1 será otro. Yo creo que no lo tengo, o sea, solo me quedé con el FB. Mira, ¿ves? De hecho está aquí, FB, no tengo FB1. O sea, cuando tú te descargas el kit del SD2 y ese, vienen varios programitas. De hecho, creo que originalmente se llama FB64 o algo así. Luego yo lo renombré y lo dejé bajo mínimos. ¿Este qué es? 1985 TAP. Pero un TAP no puedo cargar de aquí, ¿no? Ah, vale, pero lo del BASIC está aquí. Ya miraré. De todas formas, la verdad es que tengo un poco abandonado todo ese tema de. Bueno. Es que debería pillarme una Kung Fu Flash o alguna de esas cosas que tenéis vosotros, o lo que tiene este el Dani, alguna cosa un poco más solvente. Pero bueno, la verdad es que tampoco. Eso, como tampoco uso tanto el Commodore, pues no. No lo he hecho en falta. O sea, más lo uso para probar las cositas que hago y tal, ¿sabes? Pues aquí no, desgraciadamente no hay mucho más. Game Demo, que lo hemos visto, el Floating Elk, que este ya lo vimos. C64 Pro Juno, que lo hemos visto, pues solo queda el Ahoy este, el 1986, a ver si aquí pillamos algún juego. Pero este, el Haunted Hustle este, pero este me suena o no. Vamos, esto sí tiene pinta de juego. También tiene pinta de conversacional, eso es verdad. Vamos a verlo. Hostia, pues también me suena que esto lo vimos, porque me suena lo del Reading Data. No, hostia, además este va con mandito. One moment. Pensaba que iba a tener que usar el pad. Casi que me alegro. Venga, alegría, un juego con mando. ¡Ole! ¡Ole! ¡Se mueve! Vale, esa fluctuación, no os preocupéis. ¡Se mueve rápido! ¿Cómo ha dibujado rápido los cuadraditos? Ahora resulta que esto no será BASIC. Mi gozo en un pozo. ¡Una puerta! ¡Hay un juego, una puerta! Sea, no se abre.
Un juego que se mueve. A ver, tengo que tocarle el brillo otra vez, porque me fluctúa aquí la pantalla negra. Qué asco. Qué hostia. ¿No puedo? Entonces me pasó lo de antes. Qué asco, esto tengo que resolverlo, ¿eh? Vamos a ver, señores. Me voy por aquí. ¡Ole! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma me ha matado! ¡Hostia, qué juegaco! Está bien, que está bien. A ver, mirar. Push down to stop. Me cago en la. Es una demo o algo así, no hay más que esto. A ver, list. Es basic, es basic. Este es el camino, este es el camino. Pero, y qué raro, ¿no? O sea, te matan y se sale. Bueno, puede ser. Habría que pulirlo un poco. Le falta un goto 10, nada más. A ver, cómo, quiero ver cómo dibuja el. La pantalla lo dibuja. Bueno, pues solventemente bien. Vale, aquí no hay fantasma. Hay una puerta. Claro, las puertas no se abren. Hostia, está generando lo aleatorio. ¿Puedo estar generando esto aleatoriamente? Claro, entonces el redibujado ese es fácil porque es siempre el mismo y lo único que aplica son puertas. Vale, y hostia, lo que pasa es que el fantasma es. Joder. A ver, push up to play again. Ah, vale, le había dado al down y lo había parado. Ahí tienes tu sprite con joystick en basic. No, eso tengo claro que se puede hacer. O sea, controlar el joystick y los sprites con basic lo tengo claro. Y a partir de ahí. Ya veis, un juego que evidentemente tiene un problema de dificultad y lo que sea, pero puede ser el camino, algo de este tipo. Con un poco de. A ver. Vale, yo creo que genera aleatoriamente los escenarios. Claro, con lo cual solo tiene que preocuparse de dibujar puertas o no dibujarlas, ¿vale? Y cuando hay un fantasma, estás jodido. O sea, la rutina de seguir. ¡Ay, de pulso! La rutina que tiene para seguirte el fantasma. Hostia, ahí un poquito más de trabajo tiene que haberse currado. Va por ti a saco, es decir, si tú haces un down, el enemigo hace un down. Tipo, es que es eso, ¿verdad? Es un tipo Atari 2600. Ese tipo de juego me imagino para Basic. En un Commodore, ¿eh? Me imagino ese tipo de juegos que podían ir en Basic. Sí, de esos tipo Commodore 64, tipo Atari 2600. El tema es cómo consigo evitar un fantasma. Treasure location, no, o sea, es que se supone que hay que encontrar un tesoro, o sea, que no está mal la idea tampoco. Que sí, que se pueden, tío, que me parece que este año, aunque no saque nada, un jueguito en Basic, tío. Solvente, o sea, bueno, solvente, una, a ver, una cosita algo así, pero con un poquito de enjundia, ¿sabes? Puede ser interesante. Ahí está. No hay manera de esquivarlo, tío. Es un fallo que tiene. Pero mira, fijaros, ya estoy picado. Esto es con el primer juego. Bueno, ojo, el de. Es verdad que no estuvo mal el de. El de la serpiente, el típico juego de la serpiente. Y luego el de Roberto, el del cochecito que aceleraba y tal, pues tampoco estaba mal del todo, ¿eh? Eso lo que pasa es que era todo como muy cíclico y tal, pero bueno. O sea que sí que se pueden hacer, ya digo, no se puede hacer un Mazinger Z, evidentemente. Pero, hostia, igual un random sí. Bueno, no lo sé. Pero yo qué sé, un jueguito sencillo, entretenido, se puede hacer. Y que no sea conversacional. Hostia, quiero esquivar un puto fantasma. A ver si soy capaz. Hostia, fijaros, se han cerrado todas las puertas. Vale, cuando entras en la pantalla lo único que haces es una gestión de cerrar o abrir puertas. Yo no sé si, supongo que aleatoriamente. Mira, mira, me he podido escapar del fantasma volviendo de pantalla. Hostia, pero ahora no. Mira, 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 mira. Toma por culo. He escapado de él. ¡Otro! ¡No! Vale, güey. Pues. ¡Ah, hostia! Este ni lo había visto venir.
Ni lo había visto venir. Hostia, o sea que habrá. Que hay tres Azures. ¿Dónde están los tres? Mierda, otra vez. Joder, qué tonto soy, hostia. Claro que se puede. Yo hice dos niveles de Mazinga Z en 1985 en Basic. No tengo el código, pero sí foto de eso. ¿Pero en Commodore 64? Es que el Basic del Commodore es el que me genera más dudas. Yo he visto cosas chulas en otros Basic, ¿eh? De otros sistemas. Chulas, bueno, potables. Pero justamente el de Commodore es tan, tan, tan. Pero bueno, que se podrá. Ah, mira, sí, dice que sí, que en el de Commodore. Pues eso, no sé, si lo tienes por ahí habría que verlo, ¿no? ¿O qué? Mira, 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 una escalera, flipa. Hombre, la detección ahí es un poco de aquella manera, pero hostia. Es una escalera, ¿no? Que pasas de un nivel a otro. ¿Lo tienes? ¿Quieres que lo pongamos, tío? Si lo tienes, pásamelo, sí, y así vemos algún jueguito más. Este ya digo, bueno, no está mal. A ver si encontrara un Tresur, ya te cagas. Run 51, level 1, o sea, tiene hasta niveles. Quita bicho, que ya sé cómo esquivarte. ROM 72, ROM 82. Están como numeradas, además. 71. ¡Ay, cabrón! No me pillas, no me pillas. Joder, pero no encuentro ningún Trisur. ¡Ah! Me ha cazao. Maldito. Vale, espera, que me parece que Kabuto me lo está pasando por Telegram. Vamos a ver. Sí, aquí está. Espera, a ver qué formato, que no puedo poner. Vale, estos son, pero estos son. Pero estos son PNGs. Ah, vale. Vale, pensaba que me ibas a pasar fuente. Pero bueno, vamos a ver estas imágenes. Esto es Basic, ¿no? Vamos a ver estas imágenes. Sí, vale, fotos. Pero ya, yo digo, este me va a pasar un juego, tío. Me había hecho ilusiones. Espera, vamos a ver las fotillos de un juego de Mazinger Z en Basic de Kabuto. Ok, aquí lo tengo. Vale, son. A ver. Son capturas de la tele, ¿no? ¿Qué son? Sí, son capturas. Hostia, los gráficos están. Joder, la pena que no se vean nítidos, ¿eh? Pero los gráficos están bien chulos, ¿no? Aquí aparentemente. Espera, que los. A ver cómo descargo. ¿Puedo descargar? Download. Download. Desde luego el aspecto le da mil vueltas a todo lo que hemos visto aquí, ¿eh? Eso lo tengo claro. Y con el Basic del Commodore, ¿eh? Fijaros. Pena que no esté más nítido, pero bueno, ya se aprecia ahí coloritos y dibujos. Esto está, el fondo es un modo bitmap, ¿no? Te escurra hoy un modo bitmap en el fondo. Ay, espera, que la lío. Que la lío. Que he hecho, he movido la pantalla. Joder, qué tonto soy. ¿Qué he hecho? Lío. Vale, a ver qué nos dice Kabuto. Sí, es bitmap, es que se ve que son líneas, supongo que con algún procedimiento para dibujar las líneas, que no. Que me he cargado otra vez el audio. Que me he cargado el audio otra vez. Que me he cargado el audio, ya estoy. Que no será fácil un procedimiento para dibujar líneas porque por el tipo de matriz que tiene el Commodore 64 hay que hacer ahí unas cuenticas. Bueno, venía en el manual qué cuenta hay que hacer para hacer un dibujo. En la primera pantalla tenías que llamar al Mazinger y acoplar. Espera, a ver si puedo abrir otra. Sí, las había descargado. Vale, sí, aquí se ve. No se llega a leer ahí.
Rafael. ¿Qué pone ahí? Rafael Marcano pondrá. De Rafael Marcano Presents. O algo así, ¿no? Pone. O. Ay, no sé, algo así. Tim. ¡Ah, José! Tim Rafael Marcano Presents. Vale, claro, José Rafael Marcano. Vale, y aquí hay un Mazinger, tío. Flipa. Aquí hay un Mazinger, que está ahí, se ve como que está de espaldas y arriba parece que está el planeador. Pues fíjate. Hostia, pues ya solo el curro gráfico ya tiene, ¿eh? Para lo que estamos viendo, me cago en la leche. Bueno, pues. Oye, estas series de bici que están sirviendo para que salgan aquí a la palestre gente que estaba en la sombra, porque Roberto también nos deleitó con tres juegos. Y aquí Kabuto veo que tiene sus pinitos. Yo, desgraciadamente, en el Basic de Commodore no tengo ningún pinito. En otros Basic llegué a tener. Bueno, sobre todo en el GW Basic de PC. Pero lo perdí, también lo perdí. Hice un programita, un jueguito muy tonto, ¿eh? Muy tonto, pero lo perdí. O sea, básicamente, básicamente no conservo nada. Vosotros por lo menos tenéis una captura por lo menos y Roberto hasta el código fuente. Pues oye, vamos a probar a ver si hay alguna otra sorpresita en esta imagen de disco que hemos cargado. Hacer eso me costó el primer año del Commodore. Pues sí, hombre, no, es que ahí hay curro, ¿eh? El Pidler lo manejaba, salía el Mazinger de la piscina y después cambiaba de pantalla. Me cago en la leche. Sí. No, no, hombre, claro que tenía. Claro que tiene curro. Es que esa carga gráfica. Hacerte. Hostia, en otros BASIC, por ejemplo, en el MSX, no digo yo que no, porque había un comando line que tú podías dibujar. De hecho, creo que podías hacer hasta con fill. Podías dibujar un círculo y hacerle un fill para que lo rellenara y tal. Pero en BASIC, ostras. Ya me imagino el trabajo que tuviste que meterte ahí, ¿eh? Me imagino que te leerías el manual de referencia del Commodore donde explica. No, cómo hacer una línea de lado a lado y luego no sé cómo hiciste los fill para rellenar. Ostras, tiene su ciencia hacer esa historia, ¿eh? En el manual de referencia explicaba alguna cosilla, pero no todo. Me imagino que no lo sé, qué código utilizarías de alguna revista o algo, o se te ocurrió todo a ti. Porque hay ahí sus cosillas, ¿eh? Manual, revistas, libros, sí. O sea, el hecho de hacer, por ejemplo, hemos visto una nube. O sea, el hecho de hacer la línea que define el borde de la nube, pero es que luego tienes que hacerle un fill, un rellenado de color a la nube, ¿sabes? Hostia, hostia. Cuidado, que había BASIC que ya te lo traían hecho, pero si no te lo traen hecho, tienes que currarte tus funcionitas que lo hagan, ¿eh? Épocas gloriosas, dice Caputo. Pues sí, épocas en las que teníamos tiempo y bueno, y al final el juego que más nos entretenía era enredar el Commodore, ¿eh? O bueno, la máquina que fuera. En mi caso, quizá la que más enredé en el BASIC fue en el SARP. Y llegaba un momento que te aburrías a la tarde de los juegos, porque tenías cuatro juegos y acababas ya hasta las narices. Y entonces el mejor juego era cogerte el manual del SARP o del Commodore o del MSX o lo que fuera y meter el código que venía y probar a ver qué hacía, o coger un cargar algo en BASIC, algún jueguito en BASIC y modificarle las vidas, sabes, todo eso era muy guay. Sí, venga, vamos a ver si aquí hay algo más. ¿Qué le ha pasado? ¿Esto se puede hacer público? Porque estáis poniendo en el grupo de Commodore. Es que yo no sé qué le ha pasado a la pobre muchacha esta. Lo que no es tener seguridad social a veces también. Es que, bueno, nosotros tenemos una. En el grupo Commodore Manía solemos ver a una chica que emite en Twitch, Commodore. No sé si queréis la pongo aquí para que la conozcáis los que no la conocéis, porque la verdad es que es una gozada. Es una chavala, pues bueno, de un poco más joven que nosotros, también tendrá los 40 largos, no es ninguna cría. Pero la chica emite Commodore 64. Yo creo que la tengo siguiendo.
Directo vídeos, ¿dónde tengo yo aquí? Bueno, puedo. No sé cómo encontrarla. Ah, claro, porque tengo la pantalla aquí muy pequeña. Vale, esperar, esperar. Es que tengo esa pantalla la que estoy emitiendo. Ah, está en directo la chica, además. Está en directo. Luego le puedo hacer un raid. De una persona. Un raid de una persona. Vale, pues aquí la tenéis. Se llama Dadgirl Joy. Emite Commodore 64. Y bueno, suele jugar mucho al Boulder Dash, entre otras cosas. Y le gustan mucho los pistachos. Y nada, el tema es que, por lo visto, en uno de los anteriores directos ponía que había venido de una operación. Sin más, ponía algo de surgery y tal. Pero bueno, entre que no entiendo mucho inglés y bueno, y tampoco estoy todo el día en sus directos. Entonces hablaba de que había pasado por el quirófano, pero no me he enterado de qué ni por qué. Y ahora se estaba comentando algo en el grupo de Comodore. Para que veas que te acompaño, la estaba viendo ella y cambié para acá. No, hombre, tú sois aquí, por supuesto, hacer lo que. Esto tiene que ser más entretenido. Si ha dejado de jugar al Bull del Dash, igual es más entretenido. Lo que no sé eso, ¿qué le ha pasado? ¿Vosotros sabéis? Sí, la pobre. Sí, vale, me da pesar. Es que no sé qué es. Vale, sé que pasó por el quirófano, pero no sé si ha sido grave, si no ha sido grave. No lo sé. Bueno, en todo caso, le deseo lo mejor porque la verdad es que ha sido un descubrimiento tener una emisión de Commodore en Twitch. Oye, y con sus buenos 96, 93, vale, o sea, tiene bastante gente. Tiene bastante gente. Puso algo de que se tenía que hacer algunos exámenes de cáncer, ¿eh? Pública. Bueno, oye, que todo le vaya bien. Ahora la verdad es que de todo se sale. Pero eso, lo hemos cogido en el grupo de Commodore Manía, le hemos cogido cariño porque, bueno, pues la verdad es que emite también de vez en cuando los lunes, suele sacar amiga. Pero bueno, ahí la tenéis y si le seguís y tal, seguro que le hará ilusión. Y si suscribís, pues más. Y ya digo que merece la pena. Yo digo, como tampoco tengo mucho tiempo, pero bueno, si está en directo la suelo poner un ratillo. Y bueno, entiendo poco el inglés, pero bueno, entre lo que juega y lo que van comentando por el chat, pues bueno, se hace bastante ameno. Vale, pues vale. Vale, y por aquí nos está diciendo el amigo Dani Quest. En el grupo te deja el único juego de Basic de C64 que merece la pena. No, perdona, el Star Trek merece mucho la pena, o sea que no me jorobéis. Vale, a ver qué me ha dejado este. ¿Qué me ha dejado Dani? Vale, me ha dejado perfecto, me ha dejado. Mira, pues vamos a poder ampliar. Joder, la verdad es que empiezas un directo sin saber qué va a pasar y al final lo llenas. Digo, ya acabo los putos juegos, ya no tengo nada que poner. Y aquí entre fotos y tal, me estáis llenando aquí el directo. Vamos a ver qué nos ha mandado el amigo Dani. El elastoms.png. Aquí. Vamos a meter la micro SD para copiarlo. Descargar. Mostrar. Hostia, con este nombre. Le voy a cambiar el nombre, ¿vale? Que si no, igual la SD2 IEC me hace algo raro. Copy. Y lo metemos en la carpeta Basic. Pues oye, sobre todo, gracias, Dani. Eso lo primero. Y a ver qué nos has mandado. Vale, reseteo la SD2, tendré que salir igual o ya aparecerá, a ver si hay suerte. Si la vuelve a recargar. Ahí está. El Axtomb. Vamos a ver qué nos pasa el amigo Dani. Vale, es un RPG. Es un RPG. El primer RPG que jugué en mi vida, nos dice Dani. Vale, supongo que será por turnos y todo eso, ¿no?
Pero bueno, ya que me he destapado, que yo también juego, aunque no me gustan, habéis visto que sí que juego un RPG por turnos, y eso que hemos puesto puede llamarse RPG por turnos, pues ya me habéis pillado, que también. ¡Hostia! Cuidado. Hoy había hecho ahí una. Vale, perfecto, lo ha cargado. Sí, porque el Star Trek en cierto modo se podría considerar. Vale, el que sepa de esto me imagino que me tirará los leones, pero bueno, sí que es un poco por turnos. Los ataques eran por turnos. No sé si son más estrategia espacial o como queráis llamarlo, pero un juego de turnos. Tardaba 1000 en cargar. Bueno, pues con el S2 y DC no lo ha hecho. No lo ha hecho muy. Muy lento. Vamos a ver las instrucciones. Está en perfecto español, además. Hace muchos agnos. Empezamos bien. Hace muchos agnos. Claro, como no hay ñ, de alguna manera lo tienes que poner. No vas a poner anos. Ya, pero yo era desde cinta, no vea. Claro. Kravenhorn era una tierra libre y justa. Su gente era feliz y su legislador comprensivo. La vida era pacífica, pero el rey Elar de Rohan comenzó inconscientemente a tratar con un mago maléfico llamado Morbeck, quien se hizo el amo de la tierra. Hostia, que me lo tengo que guardar este para los ASMR. El pueblo de Kravenhorn odiaba a Morbeck y hubo numerosas rebeliones, pero el poder del malvado mago era demasiado y todos los conspiradores fueron eliminados. Pasaron 50 agnos y nadie pudo penetrar en el castillo de Morbeck. Pero justo cuando todo el mundo perdía las esperanzas, un grupo desesperado asaltó el castillo y derrumbó las murallas de Morbeck. Te cagas. Durante la batalla, Morbeck libró una terrible lucha. Sin embargo, antes de morir, maldijo a Kravenhorn. Helak fue asesinado durante esta sublevación y sus leales seguidores lo enterraron en una enorme tumba. La tierra de Kravenhorn se sumergió en una terrible era de miseria y hambre. La única forma de levantar la maldición es recogiendo de nuevo los cinco tesoros de Helak, que están esparcidos por la tumba. Helak o Eyak, no sé, Helak suena más bonito. La tumba está ahora poblada por muchos monstruos y solo el más valiente se atreverá a entrar. Usted ha sido elegido, usted, hombre, no tuteéme, ha sido elegido como la única esperanza que queda sobre la tierra. Es que suponerle un juego, usted, claro, fijaros hasta qué punto, como alguna vez hemos comentado, el Commodore podía estar enfocado a un público un poco más adulto. Que te hablan hasta de usted. Ha sido elegido como la única esperanza que queda sobre la tierra. Debe recoger los cinco tesoros y sobrevivir a todos los peligros de la tumba de Elak. Puso una tecla. Oye, es sugerente, ¿eh? Era traducción directa. El argumento es sugerente. Ya no me acuerdo del principio, pero bueno, algo de la tumba, ¿no? A ver, los cinco tesoros. Eso es lo que se supone que hay que recuperar, ¿no? Ya me está haciendo la mierda la fluctuación esta. Uy, mi calavera. Esto tengo que ver que desde que le meto con esta. Con estos cables nuevos, yo no sé si es que la señal es muy potente o no sé qué. Si cogiendo eso. No sé. Me da un poco rabia esa mierda. ¿También te hace eso? Y era del cable, joder, pues este cable ya te digo, es nuevo. Es verdad que con el anterior no lo hacía, pero la señal era muy mala. Aquí la señal es buena, pero hace esa fluctuación. Tendré que cogerle un punto de brillos y contrastes. A ver, las clases, tío. Esto que es como el. Con el frame master no lo hace ya. Ah, vale, es verdad. Si yo aquí lo he probado, efectivamente, la tele no me lo hace. Es cuando pasa por mi capturadora de mierda. Es verdad. Tengo que hacerme con un frame de esos también, tío. Sí, será mi próximo. Yo creo que puede ser mi próxima inversión. Un poco que merezca la pena. No sé si eso o un Mega 65. Si tuviera pasta. Joder, a ver, me estoy dejando todo. Las clases, magos, curanderos. Ojo, que yo de RPG poco, ¿eh? O sea, que no descojones de mí. Que, vale, hay clases, magos, curanderos y brujos y todas esas hostias. Guerreros y enanos y la hostia, pero no. Sí, ya lo sé, ya sé que son caras, pero es que al final es un scaler y ya sé que es caro, pero puede merecerme, ¿eh? Puede merecerme. Ya los he visto. Lo que pasa es que es verdad que el Mega 65 es un poco más. No mucho más. No, sí, bastante más. Sí, ya lo sé que los Framemaster estos originales sí, son carillos. Sí, son scalers, son, claro.
Generación de caracteres, ejemplo, un jugador. Nombre, clase, estatus. No me estoy enterando de nada. El nombre lo introduce usted. Usted ya conoce la clase. El estatus es una medida de resistencia. Disminuirá con las heridas y que aumentará con las provisiones, descanso, etc. Caja es una medida de las piezas de oro de los jugadores. Meta container. Ejemplo de un jugador. Generación de caracteres. Pero esa traducción directa tampoco. Ay, espera, que tengo la pantalla aquí chunga. No tiene complicación a hacer personajes. Ah, vale, que hay que empezar con con la tontería de hacer el personaje. Claro, como cuando empiezas a jugar a los de PC, que te tienes que hacer ahí la carita, la ropa, la tal. Nombre 1. Sí, es claro, me cago en él. Sí, yo he visto de todas maneras una versión china, pero claro, que es un poco lo que compré yo. O sea, tendría, porque este, aunque es chino baraturio, pero ya me costó también sus 70, ¿eh? O una cosa así. Pues fueron 60 o 70. Entonces, claro, igual para dar un salto a una versión china un poco mejor, pero que siga con los problemas, igual ya gastarse un poco más y sea por el Authentic, no lo sé. Bueno, que lo miraré. De momento he mejorado bastante la calidad y eso no me apura. Nombre. Kabuto. Vamos a hacer aquí. Clase. ¿Kabuto de qué va? ¿De qué le pega? Guerrero, mago, curandero, ladrón. Yo creo que le pega lo de curandero, tío. Porque no hay comercial, ¿no? Ah, sí, ladrón, coño. Ya, Kabuto me perdonará, ¿eh? Pero claro, comercial es lo más. Bueno, él pide guerrero, él pide guerrero. Venga, vamos a ponerle guerrero. El ladrón ya me pondré yo. Nombre 2. Hombre, este está claro. Sabiendo que hay ladrón. Está claro. Jugador 3. Nani. A Nani le vamos a poner curandero. Guerrero, ladrón, curandero y yo. Mago. Mola. Bueno, venga, va, que esto mola, esto promete. A ver de qué va. Espere, por favor. O sea, se supone que vamos ahora. Toma ya. Hostia, ha dibujado rápido, eh. Ha dibujado rápido. Bueno, tiene una fanfarria de corneta que no está mal. Y abre. Ojo, ojo. Sí que esto es razonablemente. A ver, llegas a un cruce, un pasillo, conduce a la izquierda. Puse F adelante, F adelante. No jodas, tío. Vale, bien que la pantalla es pequeñita. Buah, esto sí. Claro, si yo hubiera visto esto en mi época, probablemente igual el RPG significaría otra cosa para mí. Esas cosas, eso es verdad, ¿eh? Bien, ¿eh? Un aspecto aseadito. Vale, tampoco vas a pedir mucho más, pero más que suficiente. Vale. F adelante. Sí, me voy moviendo por un. Vale, es un laberinto, pero bueno, es lo que podía ser una mazmorra, ¿no? Una mazmorra. Hay algún callejón sin salida. Pulse B para retroceder. Vale, nos damos la vuelta. Vale. B para retroceder. F adelante. F adelante. Mira, puerta izquierda, puerta derecha. Sí, ahí voy entrando. Vamos a entrar. Claro, esto con 7 años, Dani. Ah, bueno, que tú eres más joven que nosotros. Eres algo más joven que nosotros. Tengo ahora 48. Sí, porque yo el Commodore ya tenía mis. Vamos a ver, el MSX me vino antes. Tenía mi hermano, creo que 9. No, 9 no puede ser. Sí, hostia, hostia, no puede ser. ¿La comunión que se hace con 8 o con 9? Sí, es 2 años menos, sí, pero yo no lo pillé, claro. Yo el Commodore vino después del MSX. Yo el Commodore igual ya lo pillé con 13 tacos, ¿eh? Con 13 o 14. No, 13, 13, 13 se hace el último año de la GB, ¿es? ¿Con 13 o con 14? Y Kabuto 51. Bueno, ahí estamos, yo cumplo 49 de septiembre, ahí estamos. Fíjate, el Dani con la tontería de 2 años menos, pues. Entra por una puerta y entra por la puerta y no te enrolles. Joder, pues con esa edad, pillar un jueguito de estos, te cagas. Vamos por la derecha.
Se dirige a la puerta, está cerrada. Josephine la abre. ¿Por qué? Porque es el ladrón, claro, y tiene la ganzúa, si eso no. Pulsa la tecla entrar. ¡Toma ya! Te encuentras una arajna. El arajna ataca. ¡Qué bueno! Vale, ¿quién? Tengo un guerrero, ¿no? ¿Quién era el guerrero? Kabuto. Kabuto. Ah, existe. Lo pone ahí abajo, tío. Pulse S para espada. Golpea. Usted golpea. La arajna ataca, pero falla. ¿Quién ataca? ¿Tenemos un mago? Yo soy el mago, ¿no? ¿Le echo un hechizo o qué le echo yo aquí? El ladrón no, ¿no? Ese no ataca. Hombre, no, sería la araña, ¿no? O sea, el guerrero, ¿no? A ver, ¿qué dice Dani? Lo malo es que los personajes están mal puestos. Los débiles deberían ir detrás. Ah, o sea, esos ya, o sea, tiene una consecuencia que estén en ese orden. Pensaba que era un dibujo sin más, que no tenía más. El mago mata a un pero mejor, claro, es que eso es lo que te iba a decir. Luego depende de los enemigos, que es lo que tiene el RPG, por eso me vuelve a mí loco. Primero que es por turnos y segundo que unas cosas van mejor matarlos con hielo, otros van mejor con fuego, otros con... A ver, que es un mundo y puede ser un vicio, ¿eh? Pero pues no, nunca me ha tentado, ¿sabes? Pero es lo que dices, si yo pillo esto, me cago la puta, lo pillo con 7 años, igual me lo flipo. Vale, entonces voy a tirar con Kabuto. Con la espada. El araña ataca pero falla. Venga, seguimos con Kabuto. Estoy dándole con la espada, ¿no? Vale, ya se ha muerto. Vale. Vale, el estatus se supone que cuando llega a cero estás jodido o no. Quiero decir, yo tengo 50, 30, o sea, el que menos, y Kabuto 50. No sé qué es el estatus. Quiero utilizar un hechizo curativo. Tiene cuatro hechizos. Sí. Para... A ver si es eso lo del estatus. Me lo doy yo. Cuatro para Diego. Vale, sí, es el estatus. Sí, los puntos de vida. Ok. He sido un poco egoísta y me lo he dado para mí mismo. ¿Qué estáis poniendo aquí en el grupo? Ah, vale, que está preguntando Roberto a ver qué es esto. Ah, no, está preguntando José qué es esto. Vale. Bueno, ya lo verá, Josephine. No, pues un juego muy chulo, sí. A ver, he encontrado un tesoro de... Has encontrado ya uno de los cinco. Ah, vale, eran cinco, es verdad que lo ponía en los manuales. La hostia. Ah, está usando mi nombre en mano, herejía, ahí voy. Jodido, el José, como ha visto que le he puesto de ladrón, se viene para ver el directo. Qué cabrón. Vale, o sea, ya tenemos uno de los cinco. Vale. Ah, mira, y lo pone ahí. La información está muy bien, muy limpita, muy correcta en pantalla. No se nos pierde la información. Así como en el Star Trek esto un poco más difusa la información. Ojo, Dani, que el Star Trek es un buen juego, ¿eh? Igual no llega a la altura de este, pero es un buen juego. Este está muy bien ordenadito todo. Vale, puedo irme a la puerta de la izquierda. Antes he ido a la de la derecha. Vamos a ver qué. Tengo al ladrón y Josecín la abre. Por supuesto. ¡Oh, un vampiro! ¡Un vampiro! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Se me han calzado al Dani! ¡No me jodas! Espera, lo puedo resucitar. Vale, espera. Usa R para usar la varita de la vida. Ah, pero tenía la varita de la vida. Vale, la pierdo, pero tengo que... ¿No? Te resucito, ¿no? Vale. Ah, más vale que tenía la vara de la vida, si no a tomar por culo. Este tiene más técnica. Sí, el Star Trek es verdad que no es tan elaborado, pero bueno, también tiene su cosilla, ¿eh? Cuando vas con poca energía y... Pero bueno, no tiene mucho que ver con esto. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Vale, no la pierdes, pero es de un solo uso. Ya, pero me refiero que no he perdido la vara, con lo cual, vale, ya no la puedo usar, pero tengo uno de los tesoros encontrados que sigue en mi poder. Y bueno, y te he resucitado, tío. No te queje. Vale, dice que le meta un bolazo. Venga, vamos a meterle un bolazo. Vamos a usar a... Yo que soy el mago, ¿no? Cuatro.
Para hechizo. Ah, vale, es que todos tendremos espada, pero yo le voy a meter un hechizo. Tiene 6 hechizos. Toma ya. Vampira, toma por culo. ¿Quiero utilizar un hechizo curativo? Sí, no, pues ¿quién tengo flojillo? Mira, el Dani se nos ha quedado ahí un poco flojo. Le vamos a dar. Luego tengo. Hostia, el Kabuto está hecho. Está hecho. Como es el guerrero, claro. Para Daniel 3. Comida y tesoro. Hostia, qué guay, tío. Sí, esto lo coges de chaval. Tesoros especiales encontrados. Vale, pues vamos bien. Vamos bien, ¿no? Para ser mi primera partida. José, ¿qué dice? Oiga, yo no he dado autorización para que se use mi nombre. Ahora mis abogados le envían un cese y desista. Pero si te he puesto de ladrón. Si es lo que te tocaba, ¿no? Vale, si voy a la puerta derecha. Ya no está cerrada, pero aquí ya no puedo salir, ¿no? Me cago en la, un cíclope ahora. Pensaba que ya. He vuelto pensando que ya no habría nada más por ahí. Vale, un cíclope, eso es fácil. Le metemos la espada por el ojo, que se la va a meter Kabuto. Nada, el juego está chulo, sí. Hostia, tiene. Kabuto tiene una esfera. Ah, vale, que es la esfera esa de la bola de muerte. Nada, pero vamos a. Y además, ladrón. Es que lo único que me quedaba. Ah, no, es mentira que le he puesto el primero a él. A ver. No me lo tengas en cuenta, que es que no había más cosas. O sea. No había más cosas. Solo quedaba ladrón. Dijo que era perfecto para ti. Tú, mete el daño a Kabuto, además. Que nos va a expulsar del grupo a todos. Vale, le vamos a meter la espada por el ojo. ¿Lo hiero? ¿Cómo que lo hiero? Dani es golpeado. Hostia, el Dani. ¿Pero por qué el Dani? Si le ha atacado Kabuto. ¿Pero cómo? O sea, le mete Kabuto la espada en el ojo y la hostia se la lleva Dani. Me la ha dejado otra vez con 15. No me jodas. ¿Le he hecho un bolazo? Le he hecho un bolazo. Venga, un hechizo. El monstruo ya se ha muerto. Tiene tirria, dice Dani. Hostia. ¿Quiere utilizar un hechizo curativo? Sí, tío. Al Dani lo tengo que dar otra vez. Lo tiene machacado, el pobre. Tres. Busca la habitación. No encuentra nada. Vale, no hay nada. Vale, con lo cual ya no tiene mucho sentido volver ahí, ¿no? Ya la de la derecha tampoco, porque ya la he encontrado la bola y lo otro. O sea, que tiro para adelante. Está guay, está bien, está muy bien, ¿eh? Mira, yo no soy mucho de estos juegos, pero bueno, hay que reconocer que. Hostia, ya solo el hecho de que sea en Basic y en un Commodore, me cago en la leche. Bien, tengo un cruce a la derecha. Me voy a ir a la derecha. Vale. Adelante. Perdón, F. Llega un largo y recto corredor. Hay una puerta a cada lado. Venga, pues a las puertas, que es donde está la gracia. Ya no está cerrada. Ah, estoy donde antes. Estoy donde antes. Perdón, perdón. Eso hay que tener cuidado. Hay que tener ahí una especie de mapita o algo así. Puse una tecla para entrar, ¿no? Pero voy a entrar. Mierda. Y ahora me aparece un gigante. Sí, parece la señora del Jesse Willy. ¿Y qué le meto a un gigante? ¿Con qué puede atacar el ladrón? A ver, Josephine. Tiene espada también. Podemos usar la esfera. No, a ver, Josephine que nos abra las puertas, que para eso es el ladrón. Vamos a ver. Hombre, igual le podía robar las botas al gigante, las botas de 7 leguas. Mago. Vale, pero ya no puedo. Mierda, ya he elegido a José, entonces ya no puedo recular. Así que, espadazo de José y ahora a ver a por quién va la gorda. Ha ido por Kabuto. Esta vez ha ido por Kabuto. Vale, le metemos magia. Le puedo regalar el corazón a ese gigante. También. Si es giganta, mejor, ¿no?
Bien, no vamos a arriesgar, ya sé que me estoy exponiendo demasiado, pero yo tengo hechizos, me quedan tres. ¿Cuatro? Pues bueno. Va bien lo de los hechizos. Hostia, espera que voy a cerrar aquí. ¿No? Ah, no está cerrado. Se notaba fresquillo. Lo cual tampoco está mal, con el calor que ha hecho. ¿Qué estáis hablando? El año 89. Ah, vale. No, pero no. Sí. No puede ser, porque si Dani lo jugó de tan jovencillo. 84, eso sí. 84, muy bueno. Es una cinta de esas de Argus Press. Está muy bien. ¿Quiere hechizos curativos? Venga, sí, que el Dani sigue ahí flojo. 35. Comida y un tesoro. A ver qué tesoro hemos encontrado. Joya de Elak. Pero en realidad tengo que encontrar cinco cosas o la bola. Es que no me acuerdo lo que miran los manuales. No me acuerdo de todas las cosas que tenía que encontrar ahora. Sé que la joya de Elak sí y la vara de la vida también, porque me la ha dicho Dani. Vamos para atrás. O sea, me quedan dos cosas por encontrar en realidad. O sea, que va bien, va rápido. A ver, aquí también hay. Pero estas son otras puertas, ¿no? Estoy liando yo. Josefina la abre, sí. Josefina la abre porque tiene la llave, tiene la ganzúa. No hay monstruos en la habitación. Muy bien. Ya se ha encontrado una mesa y una silla. Oigo. ¿Y qué hago con la mesa y la silla? Nada, ¿no? Vale, puerta entrada a la izquierda, ¿no? Ahora a la derecha. A la right. Se dije la puerta, ya no está cerrada, pero está. No sé si he estado o no he estado. Bien, ya te digo. ¿Qué es un cabo? ¿Qué es un cabolo de estos? ¿Le podrá meter cabuto con la espada? Es que lo voy a herir, pero bueno. Y ahora a ver cuál es su venganza. Ah, José. Y me la ha dejado en 26. Bueno. Le meto otro golazo. Joder, pero estoy gastándome todas las bolas. Un kobold es un goblin pequeño. O sea, es pequeño, tío. Pues espada, venga. Lo hiere, mierda. El kobold ataca. Claro, no veo si pudiera verlo la fuerza, ¿sabes? En los juegos de RPG que sabes los enemigos qué fuerza tienen o a qué son más vulnerables, ¿no? En esos libros de monstruos que aparecen y tal. Pero yo pues que no controlo mucho de estas cosas. Hombre, le he metido dos espadazos y sigue ahí. Venga, otro espadazo de Kabuto, que es el guerrero. Se supone que será el más fuerte. Lo hiere. Dani es golpeado. Joder. Pero ya sigo, ¿no? Con la espada, porque. Hostia, pero no va a morir con la espada. ¡No me jodas! Estaba leyendo el chat. Pues ha ido otra vez a por ti. Increíble. Sí, vale, es que estaba leyéndote. La espada lo puedes matar. Sí, eso es lo que pensaba yo, que como es pequeño y tal, pero lleva ya tres espadazos. Y esta vez sí que no ha tenido piedad y no tengo nada para regenerarte. Me cago en la. A ver, venga, pues sigo con la espada. Venga, Kabuto, dale fuerte. Lo hiere. El enano. Se acaba de cargar el enano a José. Kabuto, ¿qué hacemos, tío? Este nos va a joder a los dos. ¿Le meto la bola esa? Es que ya no sé qué hacer. Se supone que con un espadazo más, pero ya no me atrevo, nos va a calzar a los dos. Vamos, métele la bola, tío. La esfera esta, Kabuto. Joder, duro el kobold, pues. Venga. Una mesa y una silla de mierda. Pues hemos perdido a dos personales de nuestro ejército. A dos generales los hemos perdido por esto. Abuela. Vale, entonces. No sé para dónde tirar. Derecha. Delante. 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 Izquierda. Vénganos, dice Josephine.
No, yo lo primero que he hecho es vaciaros los bolsillos a los dos. Me llevo todo lo que teníais. Hostia, ¿y ahora quién nos va a abrir la puerta si está cerrada? Hay una puerta a cada lado. Bien. La izquierda esta vez. Está cerrada, no puede abrirla, tío. ¿Ves? Nos falta el ladrón para abrir las puertas. Estoy jodido. O sea, al final el más importante es el ladrón. Como en la vida real. No puedo ya entrar por ninguna puerta. ¡Hostia! Y me encuentro un minotauro. Joder, un minotauro. Eso sí que parece de Lovecraft, tío. Parece una llama. Una llama mutante. Vale. ¿Esto será potente o no? A ver, Kabuto tiene 5. Es que ya no me la puedo jugar. Voy a perder a Kabuto. Entonces le voy a meter yo. Le voy a meter un hechizo. Toma ya. Venga, a ver si me da un poco de vida. Bien, algo te ha subido. No hay nada en la habitación. Vale, pues entonces ahora la puerta derecha. Y no se puede porque no tengo llave. Pues nada. Callejón sin salida, ve para retroceder. Ahora necesito un cura. O al doctor Frankenstein, ¿no? Para resucitaros. Estoy perdiendo en el puto laberinto. Creo que aquí ya he estado. Entre la puerta derecha. Claro, yo creo que ya por definición ya no me lo puedo pasar, ¿no? Porque ya no puedo abrir puertas donde encontrar más cosas. Porque se me ha muerto José. No hay monstruos. Bueno, por lo menos no hay monstruos. Sí puedes, vale. Nos confirma Dani que se puede. Ok. Ah, hay por ahí una llave maestra o algo. Ah, por ello. Venga. Izquierda. Delante. Delante. Puerta izquierda. Ya no está cerrada, con lo cual ahí hemos estado. Ahí hemos estado. Buah, tenía que haberme dibujado un plano, me parece, tío. En esas puertas ya he estado. Ese es el tema. Callejón sin salida, ve para retroceder. Ve para retroceder. Coño, pero no. No entiendo. A la banda izquierda. Llega a la banda izquierda. Atrás. Ha llegado un callejón sin salida. Puse E para retroceder. Llega a la banda izquierda. F adelante. Vale, esas puertas yo creo que las tenía ya controladas. Nada, oye. Ah, mierda puta. Se encuentra un zombie. Ah, o sea, empieza atacando él. Hala, pues me quedo solo. Ni guerrero, ni hostias. Bueno, yo ya aquí hechizo, voy directo, tío. A lo que me quede. Comida y tesoro. Vale, pero eso, claro, el problema es que si yo entro por una puerta que ya está, probablemente no encuentre nada, pero arriesgo mi vida porque me va a aparecer un bicho. Sí, está curiosillo, sí. Este, ya te digo, eso lo pillas con una edad jovencillo, sí, puede llegar a meterte en este mundillo. Vale, derecha. Vamos a ir aquí a la derecha. Llega a la banda izquierda. No, 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 pues entonces. ¿Y no puedo ir ahora a la izquierda? Si he ido a la derecha, no. No puedo volver. Es que esas puertas yo creo que ya he estado. ¿Que ha estado Dani en directo antes? No me he enterado.
Ah, pues luego lo veré para dormir también. No, no se me hace muy tarde. Una puerta a cada lado, pero yo creo que ya había entrado en esas puertas. Un callejón sin salida, retroceder. Joder, pero no entiendo el mapa. Si yo voy para adelante y ahora voy para atrás. Sí, vale, sí que me encuentro lo mismo. No, 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 no. Es que el mapa es como muy aleatorio, ¿no? A ver, me refiero. Vale, yo ahora veis que hay dos puertas, ¿no? Yo tiro para adelante. Ya he pasado las puertas. Si ahora tiro para atrás, volvería a las puertas. Si tiro para adelante y tiro para atrás, tiro para adelante, tiro para atrás. Ah, pues sí. Tiro para atrás, tiro para adelante. ¿Ves? Y ya no están las puertas. Eso es lo que me vuelve loco. Le das a retroceder y luego avanzar y va de nuevo al camino sin salida. Es que sí, eso es lo que no acaba. No, no, no. A ver, lo que yo quiero decir. Si es que es otro camino. Vale, yo aquí tengo las puertas. Vale, avanzo. Evidentemente ya estoy, he avanzado y las puertas. Vuelvo para atrás y ahí están las puertas, porque he avanzado. Pero vuelvo a ir para atrás. ¿Ok? Y ahora voy para adelante y no están las puertas. Eso es lo que no. Es que es otro camino. Eso es lo que no acabo de entender. Sí, al retroceder dos veces ha girado. No, no entiendo la lógica del giro ese. Vale, yo ahora voy para adelante. Aquí no hay fallo. Tiro para adelante, para atrás. Vale, he tirado para adelante, ¿vale? Vuelvo para atrás. Ahí están las puertas, ¿vale? Vuelvo para adelante. Vuelvo para atrás. Y ahora, pero ahora tiro otra vez para atrás, ¿vale? Taca. Y ahora digo, vale, ahora si vuelvo para adelante me encontraré las puertas. Taca. Y no. Eso es lo que me vuelve un poco loco. Claro, es un laberinto al final. Es verdad que te dice, llega un cruce, llega a la banda izquierda. O sea, parece que te dice, llega un largo y recto corredor. Sí que te describe. Yo creo que el largo y recto corredor ya ha estado. Vamos a la izquierda. Llega a la derecha izquierda. Joder, luego la traducción ahí. Llega a la derecha izquierda. ¿Cómo llego a la derecha e izquierda? Quizás el mapa sea aleatorio, pues sería un fallo. Bueno, salvo que tenga un punto ahí de. ¿Sabes? Que hubiera. Por lo menos que entraras a una puerta y te llevara a otro lado del mapa. Porque sería interesante poderte dibujar el mapa. ¿Sabes? Es que. Bueno, habría que mirar cómo está hecho esto, ¿eh? Pero lo interesante sería, una vez que tú te puedes dibujar el mapa, poder. Pero igual sí que es aleatorio para que no lo puedas hacer, no lo sé. Vamos a mirar algo por dentro. Bueno, vamos a. Por lo menos vamos a intentar acabar la partida, que a mí me queda 56. Y solo me queda una bola de hechizo. Pero es verdad que ahora va a ser difícil encontrar. Ve para retroceder. Encontrar un sitio donde pueda entrar, porque ni encuentro la llave, ni tengo a José. Llega a la derecha e izquierda, o sea, ahora estoy en la derecha e izquierda. Llega a la banda izquierda, aquí antes he estado. Claro, las tiene descritas. Creo que cada pantalla la tiene descrita. Claro, el problema es, yo creo que lo tengo claro, hay puertas que no puedo abrir y eso es lo que me está matando, yo creo. O sea, ahí no puedo hacer nada. Llega a la derecha. Estoy en la derecha izquierda. Un callejón sin salida. Joder, pero fíjate, ahora llego a la derecha izquierda y entonces me dice que callejón sin salida. Y otras veces no me dice. Sí, es un poco aleatorio, me parece. Me parece que el laberinto es un poco aleatorio, ¿eh? Estoy retrocediendo, todo el rato. Bueno, ahora ya no. Derecha. Right.
delante, derecha. Bueno, aquí por lo menos hay puertas. Puerta derecha. Ya no está cerrada. Me he encontrado un mono. Bueno. Cuatro para mí. Espada. Un mono me lo mataré con una espada. Lo hiere. Ahora me atacará y me matará. Cuatro. Bueno, quiero dejar ya que me mate. Bueno, no voy a matarlo. No voy a ser que haya aquí un tesoro. Pero yo creo que no, porque aquí ya he estado. Bueno, el mono no me hace mucho daño, ¿eh? Bueno, hostia. 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 Que me ha dejado con 10 de vida. Pues el último hechizo creo que me queda. Toma por culo, pero aquí no va a haber nada. Bueno, me dará un poco de vida. Pero de lo que yo necesito... ¡Ah, oh, sí! Encontró la espada de Elak. Vale, yo creo que es un poco... Sí que puede ser un poco aleatorio, ¿eh? Entonces todo. Habría que analizarlo un poquillo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que digo. No puedo acceder porque la puerta está cerrada. Te llegó... Ya, no es la primera vez que me llega uno de estos, Kabuto. Me llega y me dice, ay, va, ¿qué es esto? Tengo un tío nuevo mirando el canal. Y no, y me ponía eso. Compra followers. Compra followers, tío. Puedo comprar followers. Vale, voy a entrar a la puerta derecha. No puedo entrar. La puerta izquierda, que ya había entrado. ¿Cómo no puedo abrirla? Tío, yo no entiendo nada. Ah, ya no está cerrada. No hay monstruos en la habitación. Aparte de mí, no. Una mesa y una silla. Hostia, pues casi me lo paso en la primera partida, ¿eh? Dios, no sé qué ha pasado. Le he dado varias veces al teclado. Vale. Pues el zombie iba a acabar conmigo, desgraciadamente. Porque me queda un espadazo. Lo hiero y ahora en la que me calza porque... Vale. La tumba la ha vencido, pero no ha estado mal la partida. Vale, quiero ver lo que dice Dani. Bueno, no voy a ver si es aleatorio, no. Hostia. Creo que se lo... Vale, al decirle que no, él mismo se autoborra. Tengo que cargarlo de nuevo. A ver si me lo reseteo. No. Bueno, espera. Si ha reseteado la máquina con un poke. Desde el basic. Sí, pues parece que sí, ¿eh? Que ha reseteado la máquina. Bueno, pues la verdad es que este y el Star Trek se lleva la palma en lo que hemos visto en Basic. Pero todavía no he visto ningún jueguito así de acción. O sea, un arcade. El único que vimos así que podía ser el más potable podía ser el de la serpiente. Y ese del Fantasmica era muy sencillo. El más potable, el más sólido, entre comillas, podíamos decir que era el de la serpiente, porque tenía niveles cambiantes y bueno. A ver, ya sabemos lo que es el juego de la serpiente, tampoco es un dechado de técnica y... Pero bueno. Vale, entonces hago un stop. Aquí está. Hay cintas de kiosco de la época llenas de programas en Basic. Sí, lo que... Claro, lo que pensaba yo que podíamos encontrar algo más profesional, pero claro, es difícil. Es difícil, claro, en cintitas de revista está claro que sí. Pues aquí está, tío. Y una cosa le voy a decir. ¿El Basic del Commodore tiene la función RND? ¿O había que hacerle también con un poke el...? O sea, está claro que de alguna manera generas números aleatorios, pero con una función propia del Basic. Porque yo me acuerdo que antes era... O sea, antes. En los basic. Había una funcionita. Sí. Vale, sí tiene una función RND.
coño. No sé lo que me ha hecho el RND, pero me ha cambiado las color de las letras. Pues tiene. Esto lo que sería bueno. Tú, Dani, ¿y sabes si se puede? En otros BASIC hay un comando mem para ver la memoria libre. Entonces sabríamos lo que ocupa. Porque si el Commodore te deja 38 libres, ¿sabes? Si yo pudiera hacerle ahora un print free. Es que claro, dependerá del BASIC. Yo recuerdo que había una que era mem, pero en Commodore no tengo ni idea si se puede saber la memoria que tengo libre. Sí, es que sería bueno saber cuánto ocupa el programita este y en comparación con el Star Trek. Bueno, el Star Trek creo que lo ponía, ¿no? Al final lo que ocupaba, 24K. El Star Trek ocupaba 24K. No, aquí ya estoy haciendo el tonto, no tengo ni idea. Pero sí, seguro que hay, ¿eh? Seguro que hay alguna. Print free de cero, pero esto. Esto es. Es que me sonaba esto, pero. Y si pongo. Es una función. Pues igual es esto, ¿eh? O sea que 38 menos 7, esto es lo que queda, la memoria que queda libre. 24, 4 y 7, o sea, este ocupa 28, no, 30, no es 30 porque el comodín tiene 39 libres o 38 libres, cerca de 30, ¿eh? Si es esto lo que creo que es posible, ¿eh? Espera, lo puedo ver rápidamente. Tengo aquí el manual del Commodore. Retro Commodore. Manual de referencia. Ya me está fluctuando, me cago en su puta madre. Vale, get free. Tipo función, formato free variable. Mirad, lo vemos aquí si queréis. Free, tipo función. Esta función se indica, le indica la cantidad de memoria RAM disponible para programas y variables. Si un programa intenta ocupar más memoria disponible, aparecerá el mensaje route of memory. Print free de cero, vale, sí, pues lo he usado bien. Lo que no entiendo, si llamas a la función con este valor K, vale, para el formato en cache. X igual a free paréntesis K menos 100 entre 7. Vale, eso te lo dará igual en kilobytes. Okay. Y free de 0 es menor que 100, de print queda poca memoria. Vale, pues hemos podido ver lo que queríamos al final. Perfecto. Vale, chicos, pues yo diría que ya es una hora respetable para dejarlo. Llevamos un ratito. Esto que me has pasado nos ha llenado el directo de puta madre. Y creo que no había mucha cosa más. Así que, bueno, por si acaso me revisaré yo ya por mi cuenta en el disco donde he puesto el del Fantasmica. A ver si hay alguna cosa decente para no perderla. Pero yo creo que con esto, yo creo que se puede dar la serie por finalizada. No, no había tanto contenido como yo pensaba. Así que, pues eso, vamos a ir dejándolo. Eso, Dani Cabuto, José Cinque, que hasta un rato hasta que le han matado. Y no sé quién más. No, esos hemos estado. Familia, así que venga. Hasta la próxima, chavales. Buenas noches.